universo está lleno de putos y uno es el tío Roel. Se mete a mi cuarto, me dice cosita, no. Que todo va a estar muy bien. Roel, you son of a bitch. Hey, dígalo. Ya ha sentado muy bien estar atrás de ese escritorio, hijo de perra. Sí, me está diciendo gordo, hijo de puta. Qué pinche perro gusto verlo, compadre. Así, fresco, ¿no, güey? Kung Fu Bear. Ay, vienes combinadito. Este me lo compró mi vieja en... Este es de Shea. Este es de Shea. Te voy a decir una cosa, compadre, que para mí es de admirar. Porque yo tengo mentalidad de señores de hace muchos años. En plan, que esté cómodo. Que el huevo caiga. Yo me he visto de la manera más cómoda posible. Pero usted, compadre, usted es un catrín. Usted, pero, o sea, ahorita, chorcito y playera, pero combinadito. No, pero, carnal, es que tú no tienes que demostrarle nada a nadie, compadre. Yo sí, tampoco, no, compadre. No, tampoco, pero sí, de repente sí. De repente, el viejón. El viejón. Pásasela al viejo, sí dribla. Pásasela. No, pero yo soy el señor que está con su caguama así en la mesa. Carnal, te voy a decir algo que mis respetos. Llega una edad donde te has perdido, has viajado, te has presentado, donde dices, merezco que mis testículos estén cómodos. Sí. Oye, yo te he visto pantaloncito Ferragamo, huevito bien apretado. Oye, camine ahí por Auditorio Nacional. Y se vale que Franco traiga el huevo. Que respire. Que diga el huevo de Franco Escamilla. ¿Cómo le llamas? Luis y Daniel. ¡Ay! Sí. ¡Ya! Daniel es el que sabe sí, chocolate. Sí, ándale. No, quisiera saber. No, tú créeme. Pero que diga, ya era hora. Ya, sí. Ya era hora de... ¿Sabes como que lo comparo? Como cuando las señoras, saludos, llegan a su casa y se quitan el brasier y hacen... Oh. Eso. Así varilla, uno, cuando te quitas los jeans y te pones tu chorcito de huevito flojito, es como quitarse el brasier, mujeres. Y hasta ya. Ellos solitos, fíjate, güey, si eres observador, comienzan a expandirse, güey. ¿Quién? Los huevos. Como que los huevos son como los dragones. Sí. No sé si conoces la teoría de que el dragón crece dependiendo del espacio al que está confinado. No. ¿No? Pero, bueno, es una leyenda urbana, ¿no? Así son los huevos. Si traes boxer pegadito, los huevos se pegan así. Y si traes boxer suelto, los huevos se expanden. Así. Te voy a decir algo, no sé si estés de acuerdo conmigo. Que estamos muy pegados a la edad. Ay, bueno, sí, es que no había mujeres. Bueno, sí estaba Yami, pero... No cuenta como mujer, no hay bueno, pedo. Es niño. Cuando yo de repente hago... Es que tengo un compromiso, un programa de tele o algo que ando muy apretadito, que traigo mi pantaloncito 38, que soy 40. Y que... Sí, te estrangulas. Sí, huevito apretado. Pero de repente estoy en la casa y ando chorcito. Empieza la circulación. Claro. La circulación y la oxigenación de... Con todo respeto importante, a la... Importante, muy importante la oxigenación del huevo. Del huevo. Y de repente te piden guerra. Guerra, te puedo decir que a las 11 de la mañana. Sí. O sea, ¿nunca te han pedido guerra a las 11 de la mañana? Que no está uno acostumbrado a ese tipo de guerras. Yo estoy acostumbrado a que me supliquen, pero sí. Es como... Eres un pinche... Okay. El profe va a poner exámenes. Ahí está. Yo no estoy muy acostumbrado, como que ahorita por la edad... Pero es muy bonito. Sí, que de repente piden guerra en la noche y luego en la mañana. Pero cuando anda uno con el boxer suelto o en trusa y piden guerra, Don Hilario está así más... El mío se llama Don Hilario. Ya, está medio más buscado. Don Hilario. Don Hilario. Está medio... Trae heridas, trae una ballestada. Yo al mío le digo Arnold. Arnold. No, al mío Don Hilario. No, yo porque está mamadísimo. No, Don Hilario mío. Hilario es coqueto. Es coqueto. Es coqueto, es de Jerez. Hilario. ¿Es de Jerez o de... ¿Jerez Zacatecas? O de ron. No, de Jerez o de ron. No, es de whisky. Ok. Pero te digo que me pasa eso, que cuando está uno más suelto y piden guerra, Don Hilario dice, gracias, güey, porque está acostumbrado. Y cuando está con el pinche Levi's así de mezclilla, espérate, güey. O sea, pues imagínate que te estén chingando así todo el día, güey, sí, apretando la cara. Y luego te dicen, órale, sí, a chambear. No, oye, no. Pero por eso te digo, si nos están viendo, hombres, el short... Huevito flojo. Llega un momento en la vida en que... Si se pueden abrir,
Tantito nomás una toma abierta. Sí. Este es el atuendo de un señor. El atuendo de un señor. Tú sabrás que llegaste a ser un ganador cuando llegues a este atuendo para ir a trabajar. Esta es la meta. Esta es la meta. Este es el sueño. No hay más allá. No. No más allá. Yo no me vean de traje en 10 años más. No va a pasar. No. Si puedo, más desnudo voy a estar entre vaya pasando el tiempo. Sí, sí, sí. Oye, quiero saludar a dos personas. Primero a... Ah, cabrón, Antonio, no, ya se me perdió el güey que fue el primero en conectarse. ¿Qué dijo el vato? Pues ya me tardé en saludarlo, ni modo. Mañana conéctate temprano y vemos quién eras. ¿Quiénes eras? Y a nuestros amigos de Guayabo, Monterrey, la concha de tu madre, Rubestia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bonito. ¿Qué ojos tienes? Con su mandilito, digamos, del universo. Gracias, compadre. Muy bien, ¿y usted? Oye, ¿y este ya no es quitapón o lo tienes con diferente? No, ya, ya es. Ya se queda. Es de ahí. ¿Y en el guayabo te lo pones? No, nada más para los martes. Ah, ok. ¿Qué tan cierto me dijo tu guayabita que a veces le cocinas con solamente esto? Sí, sin nada. Sin nada. Ay, y a veces sin el mandil para que rebote aquí la grasa. Pero no te da miedo hacer tocino y luego que te caiga en un huevo, güey. No, esto es todo un deporte extremo. Se me prendieron los pelos del culo. No, no, pero... Huele a sudado. Yo siempre, te digo, tengo, nomás que no han podido, pero sí tengo como que una onda, un fetiche. No, no es el... No ¿fetiche? Es el, no, fetiche es el, no es el de las tostadas. De cocinarle un día a mi señora en solamente Crocs y esto. Ok. O sea, a nada atrás, nada. Muy fresco. Es una vista muy cruel, pero hacer cosas frías, así, cevichito, aguachiles, nada que tenga que ser caliente. Nada que brinque. Nada que brinque. ¿Y, hoy qué vamos a cenar, compadre? Hoy le va a ser tostada de... A tu doble. Chécate, güey. Pero no sé si traigo algo ahí. Dime algo. ¿Di 67? Algo. 67. No, se te escuchó nada más hasta el 42. Se escuchó un niño. Ah. Oye, vamos a ver qué onda. De primer tiempo es una tostada con atún fresco y en la parte de abajo le vamos a untar un paté de atún, que el atún viene ahumado ese. ¿A poco los atunes tienen patas? Ah, paté. Paté. Ah, sí, paté. O sea, tienes que patear al atún, güey. No, paté es de atún es como si fuera paté de pato, sí, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿Paté como mousse? Es como un untadito, por así decirlo. Es una... ¿Cómo te puede decir? Es como si fuera el atún con mayonesa, por así decirlo. No sé cómo describirlo. Que venga de ti, compadre. Es un untadito, por así decirlo. Okay. Es un untadito y le ponemos... Sí, tiene calientito, sí. Porque estaba en chino. Ahorita nomás llegué y se escuchó. ¡Bat que lo voy a dar! Pensé chino. Cortó el cuello un pato. Eso es que este, güey, es extremo, güey, de que llega un. Es paisado. No, pero no cualquiera. No, no. Yo tengo pinche estufa eléctrica, me da culo que salga. Yo tengo el fryer y me da miedo. Sí, sí. Una chula de fryer. Y pues bueno, lleva atún fresco y lleva paté de atún. En la parte de abajo le ponemos aguacatito. Poner, y también le echamos un aderezo de mayo sriracha. Mayo sriracha. Mayonesa ah, con cómo sriracha. No, paz, descanso. No. ¿Y luego? Aquí. Y de segundo tiempo traemos noodles. Los noodles son como... desnudos. No, desnudos. Noodles. Son noodles. Son... ¿Pollito? Son fideos salteados con verduras, salsa agridulce. Una chinga, está saltando los fideos. No, salteados. ¿Qué es salteado? ¿Qué es salteado? Es salteado, esa es la técnica que se le hace sobre el sartén con una temperatura alta. Y algo similar. ¿La proteína cuál es? Tenemos pollo teriyaki, tenemos camarones salteados en salsa agridulce y también tenemos costillitas de cerdo ahumada. ¿Y si las tres session. Van? Si la, ¿puedes sí se puede, sí se puede. Ah, oh, porque el gordito lo puede pedir con los mundo tres. Es el mundo sí. Es el límite. The world is yours, chico. The world is yours. Y de tercer tiempo traemos rol de canela también con compota de manzana. Ay, espérame. No le digas así a la manzana. No le digas así a la compota. Si son empoderadas. Rol de canela, compota. Dijo, ¿sabes qué? Nomás no me traigas el rol de canela. Prefiero más con el esposo. No. Compoto. Saludos a los chilenos. Saludos. Trae compota de manzana, trae queso mascarpone y trae también un poquito de azúcar relacionado en la parte de arriba. Es que es lo que gusta el guayabo, que no se van con pinche queso a Filadelfia. Mascarpone. Mascarpone, para que sientan a la verga. Ese postrecito viene por parte de nuestros amigos de Buenas Semillas. Son unos cracks en la panadería ellos. Lo tenemos para que lo prueben. Ojalá que les guste. ¿Y pues les bueno. pagan ellos una regalía o algo? Nos ayudan. Ah, bueno. Nos ayudan. Pichi guayabo, güey. Los tiene así haciéndoles la comida, güey. ¿Qué? ¿Quieren que los mencionen los amos, sí o no? José puta.
No, pues espero que esté bien, si no los vamos a... Está muy bueno, sí, sí, sí. Que no se lo echamos, pero no, ya está. Pues bueno, tenemos esos tres tiempos para ustedes y con mucho amor. Y también limonaditas con su nievecita de naranja, Little Fox o Coca en bolsa. Coca en bolsa. Coca en bolsa. Va a empezar. Coquito, coquito, como dicen los regios, de sabor. De saborcitos, la que tengas, coquita en bolsa. Yo coca en bolsa, pero hasta que llegue la comida. Ya está, sin problema, claro que sí. Quédate como de más mamón, no se puede. Para que se empiece a mover. Okay. La comida llega con rápido, el hielo lo quieres en la parte de arriba. ¿Qué? ¿La limonada? El hielo de la coca en bolsa. La coca en bolsa la quiero llevar, el plástico que sea plástico reciclado. Oye, sí, nomás quiero decirte, dime. qué bonito juntos tiene. Marito, puestísimo, muchísimas gracias. El aplauso para nuestros amigos del Guayabo Monterrey. ¿Qué pasó con los perros? Ahorita se los cuento. A ver, se los cuento de una vez para no brincarnos historias. Fíjate, compadre, que se pelearon mis perros. En su casa. Sí. Toda la gente no sabe que el video que sale es la casa de los perros. Es la casa de los perros, no Franco la casa vive mía, al lado. Yo no Franco vive al lado. Esa mierda de casa. Esa casa, ahí viven los perros. Ahí viven los perros. Y tienen carro y todo. O sea, tienen una moto, pero bueno. Tienen un perro de seguridad. O sea, que los cuida. Es un pastor alemán que los cuida, güey. Y un perro Oye, policía. Oye, pero a ver... Yo quiero entrar, me meto en un mundo. A ver, venga. Porque yo ya sé... ¿Te molesta si fumo mientras entras al mundo? No, tú puedes hacer lo que tú quieras. Oye, ya contaste una historia de que el Golden Retriever grande, ¿cómo se llama? ¿Se llama? Bruno. Bruno. ¿Y el Husky se llama? Loki. No se llevan. Son güeyes que no se caen por más que tú los quieras... Es ¿Qué que pedo? Loki, ¿qué hay ahí? A ver, no quiero... ¿Lo qué es? Yo quiero mucho a los dos. Claro, ¿okay? Se ve. Los quiero a morir. Y he visto, he ido a tu casa y he visto. Y Bruno tiene un cariño especial porque es hijo de Hunter. Ah. O sea, ya cuando eres hijo del señor Conejo. Es como el señor falleció, se quedó con la empresa, sí. El hijo se quedó con la empresa. Es... Mi hijo es huevón, pero ahí te lo encargo. Emilio Azcárraga. Anda. O sea, es el hijo del chingón. Qué mejor pinche ejemplo. Pero... Entonces, Hunter... Podría no generarte, podría cagarte el palo, no pero es... No pasa nada. Es Hunter. Porque Hunter... Es Bruno. El papá de Bruno, Hunter, Don Hunter. Don Hunter, descanse, que hasta tiene monólogo. Tiene especial de Netflix y monólogo. Y monólogo. Y tiene un beat que se hizo viral, el de Hunter y mis chanclas. ¿Era igual que el hijo? ¿El qué? ¿Hunter era igual que el hijo o no? No. No, era otro... No, Hunter. Era otro perro. Era otro perro. Pero... A Loki también le tengo mucho cariño. Yo recuerdo cuando llegó Loki. Porque es mi regalo de cumpleaños que me hicieron mi familia. ¿Qué onda? ¿No será porque tiene ojo de color, güey? Es racismo perreal, güey. No, porque Loki es negrito, güey. O sea, si fuera en humanos, Loki sería un güey moreno con ojos de color. Que es una paleta payaso. Qué ojete. Qué ojete. Pero sí, bueno. Loki es una paleta payaso. Y aquel es un pinche güero astoniano. Y Bruno, pues es un ario de la zona nórdica. Bueno, ¿qué pasa ahí? Porque estaba interesante, ¿eh? Loki es muy cagahuevos, güey. Loki es el husky. El husky. ¿Qué es ser cagahuevos en el idioma perruno? ¿Qué es? ¿Cómo molesta? Ahí te va. Imagínate que los dos somos perros, ¿no? Ok. Y nuestro dueño nos sirve agua. ¿Ok? ¿No? Y yo le tomo. Y cuando tú le vas a tomar, yo meto las patas delanteras y hago... No seas mamón. ¿Sí hace eso? Sí, güey. Y luego voy y meo... No seas... Al agua. Sí, güey. Entonces... ¿Existe eso entre los perros? Sí, güey. Los huskies son unos hijos de puta, güey. Excepto el tuyo. Porque ahorita. Sí, güey. El tuyo está mal educado. El tuyo es un amor, sí. El mío es normal. Tú eres un genio, yo estoy bien pendejo. Sí. Ve dónde estoy. Sí, veo. O sea, yo soy un pendejo. Sí. Entonces, Loki hace eso, no una vez. Lo has visto. Chingo de veces. Y yo salgo con mis perros a jugar con ellos. Y estoy acariciando a Loki. Y puedo estar media hora acariciando a Loki. Y cuando me voy a quitar, empieza a llorar. Chinga tu madre, ¿no? Loki es... El husky. El husky. Y luego acaricio a Bruno. Y Loki va y se mete. Y le pega así con la pata delantera en la cara. No seas mamón. Sí, entonces... Sí entiendo a Bruno, güey. O sea, dices, estás... Chingue. Y si ha aguantado vara... Mucho. Bruno. O sea, si es, lo ves que le mean su agua y... Sí, el vato está... Diosito, gran croqueta, protégeme. Sí, gran, o sea, sí.
Gran perro, Simba, protégeme. Oh, tú, gran cancerbero, ¿no? O sea, sí. Entonces llega un momento en que sí dices, ya estuvo, güey. Y le puso unos putazos a Loki. ¿Antes de esto? Antes de esto, hace mucho. Sí le puso unos brazos. Gacho, sí perdió mi Loki. Entonces le dije... ¿Entraste tú al quite? Tuve que quitárselo, sí. Ok. Entonces le dije a Loki, a ver, carnal, pues métase a entrenar, póngase a saltar la cuerda, aunque sea, para que tengas más aire y aguantes más rato los putazos. Lo llevé a la veterinaria, estuve internado 2 días. ¿Por los vergazos? Sí, güey. Las mordidas. 2 semanas en aislamiento. Y me dicen, yo le recomiendo castrarlo. ¿Qué perro fue el que atacó a este perro? Le digo, un Golden Retriever. Y me dice el veterinario, no puede ser. Los Golden Retriever no son agresivos. Le digo, pues sí son cuando les están cagando el palo. ¿Qué nivel de cagapalo? Yo le estoy diciendo que no puede ser. Pues yo le estoy diciendo que lo vi. O sea, yo respeto sus años de estudio, no, pero vengo de verlo. O sea, bueno, a lo mejor falta castrar al Golden. Está castrado. Está castrado, güey. Porque Bruno es un perro muy inteligente, güey. Un día se abrió una reja de esas que levantas y lo haces. Por Dios santo, güey. Y se cogió a su hermana, güey. ¡Ay, güey! Sí, es Bruno Lannister. Sí. ¿No? Sí, otra hija de Hunter. Y de ahí nació Draco, mi otro perro, que ahí vive con ellos. Que es su papá. Que sí. De hecho, Draco en el video, como podrán ver, sí es hijo de hermanos. Porque mientras estaba a los putazos, Draco estaba jugando con un juguetito. Draco estaba pegando en la pared. Sí, Draco estaba así, con su casquito. Jala, de hecho, el Carl Jr. Ah, no, no, no. Pero estuvo... A ver, bastante intenso. ¿Cómo estuvo esta? Ahora sí, yo veo el video. Tú estás, ahí te va. Tú estás... Yo cometí un error. Un error muy común que cometo seguido, que es querer tener 30 minutos para mí. Y dije, no hay nada que hacer, ¿verdad? No. Pues déjame, prendo la compu y me pongo a jugar. Ese fue mi error. Porque cuando estoy trabajando en la computadora no pasa nada. Pero nada más abro Overwatch o Halo Wars y empiezan los mensajes de WhatsApp, o me marcan, o Gaby me dice, oye, hay que ir a no sé dónde. Azul, ¿me ayudas con tal tarea? Rodrigo, te odio, no sé, ¿verdad? Sí. Nada más empiezo a jugar y como que pasa. Trae un magnetismo el Overwatch. La gente odia que yo juegue, eso uh-huh. Es todo el pedo. Te lo juro, me siento a jugar, güey, y escucho, se empiezan a gruñir. Y dije, nah, no creo que se vuelvan a pelear. Y oigo a Gaby diciendo, déjalo. Y dije, puta madre. Entonces, a mis 42 años, compadre. Ahí me tienes. Pongo, pues me salgo de la partida porque pues ya... Ibas ganando. Pon tú que no. Pero cuando te sales de una partida, te penalizan 15 minutos sin jugar. Por salirte. Entonces dije, bueno, ni pedo. Salgo corriendo. Bajo las escaleras, paso las 2 casetas. Voy al ala oeste. Me subo al caballo. No, todo fue corriendo, güey. A la verga, ¿cómo le hiciste? Chíngate desde la cueva. ¿Pasar el pinche lago? No mames, el puente no estaba puesto porque yo no sé quién chingalo. ¿Cómo estás, Carlitos? Muchísimas gracias. ¿Quién hermano? Vergas quitó muchas el puente? Gracias. El puente que yo quise que pusieran. Ay, tengo no, gracias, tengo que estar girando la chingada rueda, güey, para que baje el puente. Y llego donde están estos güeyes acá trenzados. Ya estaban trenzados. Ya estaban. Ya estaba el tío chido. No, ya estaban. Volví hasta, obviamente estaba, se lo estaba llevando a la verga a Loki. Iba perdiendo Loki, iba perdiendo Loki. Entonces, agarró a Bruno por atrás de él, por el cuello. No lo estrangulé, tranquilos, nada más lo jalé y soltó a Loki. Pero cuando jaló a Bruno, Loki se le avienta a Bruno. Y sí me sentí como, no seas puto, güey. Te estoy ayudando. Sí, ahora parece que estamos entre los dos chingando a Bruno. Uh-huh. Entonces, aviento a Bruno para atrás. O sea, órale, justo lo cargo así, madres, y agarro a Loki. Ya cálmate, ¿no? Te están viendo tus hijos. Ya, se calman y estoy así parado, tengo a los dos hacia un lado. Y estoy, que no puedo ni respirar, güey. Estaba yo. Están muy fuertes. Me van a dar un infarto. Están bien fuertes los dos, cabrón. Y ya se habían calmado, güey. Entonces ya, a ver, ya tranquilos. Y estoy acariciando a Bruno con una y a Loki con otra. Y están los 4 perros afuera. Los otros en su pedo. En su pedo. Los otros están. Ahora, de repente Bruno se pasa y
Y Loki se le tira a la oreja. El husky. El husky al Golden. Y yo, ¡no! Entonces, no es una patada espartana per se, porque una cosa es cuando tú pegas con el huesito de abajo, tipo el cover, que haces así la punzada, no. Yo lo empujé a Loki. Así lo quité. ¡No, cabrón! Y jalo a Bruno. Y luego Bruno se le deja ir a Loki a una pata y yo, chingada, man. Entonces tengo la mano en un collar y en otro. Y ahí sí me mamé, güey. Hércules me quedó pendejo, compadre. Así a puro pichiro. Trenzados. Sí, güey. Y no sale en el video esa parte, güey. O no se alcanza a ver. Yo vi que sometiste a uno. No, antes de eso, güey. Nala se me avienta la cara jugando. Pero tú estás acá viendo los putazos y ves venir un perro hacia tu cara, güey. ¿Qué haces, güey? Yo te lo juro, no pensé. Ahí sí, y se lo dije a mi coach, le mando un saludo a Lisra. Bendito sea el entrenamiento. Porque en cuanto veo venir a Nala, yo hice esto, güey. Entonces nos dimos un cocotazo, Nala y yo, güey. Ella con la trompa y tú con la cara. Cráneo contra cráneo, güey. O sea, yo pensé que me iba a morder. No, venía a lamerme la cara. O sea, también pobrecita Nala, pero yo la vi venir y nada más me agaché así. Y dije, ¡tuc! Y no me puedo sobar porque tengo estos pendejos aquí. Y estoy... Pinche Nala luego intenta montar a Bruno. Y yo, güey, ahorita no es momento. Sí. Y ya en la desesperada, güey, porque no puedo con ellos. O sea, jalo a uno y el otro se avienta. Y la neta, no me dan los brazos. Insisto, bendito entrenamiento. Pues de manera de memoria muscular, meto mi rodilla en el pecho de Bruno, y lo bajo. ¿Sí? A ver, si ves el video, estoy recargado sobre mi lado izquierdo. Claro. Y nada más estoy sometiendo. Bruno en ningún momento tuvo problemas para respirar, ni mucho menos. Solamente sintió ya el peso y se quedó quieto. Y a Loki le dije, ¡ya! Sí, o sea, lo sumí al piso. Ajá. Y ya el güey bajó las orejitas y los dos empezaron a mover la cola como diciendo, ¡ahí muere! ¡Ahí muere! Y ya se acabó el pedo por fin. ¿Te mordieron? Pues me traje 2-3 dientazos. O sea, no fue como que me prensaron, pero a los putazos sí me llevé. Sí me mordió. La verga, güey. Sí. No, y está duro luchar contra el impulso de ponerles un putazo a de veras, güey, porque duele mucho, güey. O sea, están fuertes. Y ya, al parecer, ya... ¿Qué onda ahí? Pues yo los senté a los dos, les dije, a ver, tranqui, cada quien una chévere. ¿Sí le hablas a los perros? Al chile sí, güey. O sea, ¿sí le hablas como si fueran seres humanos? Como si fueran... Sí está mal, pero sí les hablo pero como si fueran sí personas. Pero sí sientes tú que el perro te reacciona de que... Te lo juro que creo que sí entienden, güey. Creo que el perro entiende el contexto. O sea, lo explica de los Simpson. Que el perro escucha... ¿no? Pero si tú estás... ¡Joder, tu puta madre! Pues él entiende algo, está mal. Sí. Pero si le dices, ah, ve, chaparito, ve, no sé qué. Él entiende, estamos en buen pedo. Entonces, lo senté a los dos. Ahí donde hicimos la cena. Sí, cómo no. Cada quien una silla, una cheve. A ver, ¿qué pasó? Ya me dijo Bruno, oh, es que este hijo su puta madre. Y pues, Loki, tú chingas. A ver. Tranquilos, cabrones, ¿no? Tranquilos. Es que este güey empezó. Los dos la cagaron. Los dos dijeron quisiera cosas. Quisiera ver eso, güey. Hubiera pagado lo que sea. Lo hablamos, güey. Muchas gracias. Hablamos que a los dos los quiero. Los tres lloramos. Ay, se arregló el pedo. Muchísimas gracias. ¿Todo bien? No, hermano, gracias a Dios. Y gracias a Dios ya. Ya es está. Que mira, yo se ya lo digo a Franco en contexto porque sube Franco eso a Twitter y sale la sociedad protectora de vatos que no tienen ni su puta idea de lo que está tratando, lo que pasa. Franco trata a los perros como parte de la familia. ¿Y por qué tiene tantos perros? ¿Y por qué te valga verga, güey? Puede mantenerte a ti y a los 5 perros. Pero yo sí me quedo sorprendido, carnal, porque es como si, o sea, vámonos a hablarnos al chile, es como si fuera otra familia, aunque sean animales. Si no entras tú, no, se wey. Los lleva a la verga a todos. O sea, seas un cagadal, güey. Digo, es difícil, porque si para separar hermanos cuando se van a vergas por pinches... Por terreno, güey. Imagínate los perros, güey. No, gracias que, a Dios. Que también, ahí nos ponen un ejemplo que entienden. Sí entienden. ¿Hay algún regaño? ¿Se pone alguien en una jaula y el otro no? Separamos a Loki, lo mandamos a la otra casa. Uh-huh. No te creas, lo mandamos al pasillo. Okay. O sea, tú vas a estar aquí. Por un rato. Por un ratito y está la palapa. Tienes el puente. Te puedes ver. Está el agua y puedes nadar. Uh-huh. Nada más no te acerques al ferrocarril, por favor. Porque es peligroso, no ni al ferry. No lo vayas a aprender. Ni al ferry.
Y ya fueron que 2 horas que estuvo castigado, por así decirlo. Y ya te digo, nos sentamos, lo hablamos. ¿Tú como papá, a quién le das la razón? A Chile a Bruno, güey, porque Loki es muy cagapalo. Insisto, lo amo al cabrón, pero hay que ser justos. Y si no conoces de la raza, güey, los Golden Retrievers son un amor, güey. Sí, o sea, esos perros, pues no son tan guardianes, güey. Tienen muy buen olfato, son grandes lazarillos, son perros muy inteligentes que hay gente que no puede mover ciertos miembros y hasta el pinche perro aprende a abrir una puerta y la madre, saben hacer una factura, güey, y sacar el ISR. O sea, son perros muy inteligentes, pero no son peleoneros, güey. Entonces, son perros buenos, güey. O sea, ya para que desesperes a un Golden, es como, imagínate, si te dicen de aquí del staff, ¿no? Uh-huh. Oye, una de las huercas se agarró a putazos. Uh-huh. ¿Cuál es la primera que piensas? Yami. Exactamente. Uh-huh. Porque dices tú, esta es... Mario. Es calientita, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sería la persona que nunca te imaginarías que se peleó? Por Rachel. Haz de cuenta, Rachel es un Golden Retriever. Uh-huh. ¿Qué goldesote? Entonces, imagínate que un día te cuentan, güey, Rachel agarró a putazos a Roots. Uh-huh. ¿Qué pensarías? No, pues no le veo. ¿Qué hizo Roots? Uh-huh. ¿Qué le hizo? No, no, estuvo. Que estuvo jodi jodi. Jodi jodi. Ah, gracias a todos por sus comentarios. Eres un gran sí. Amo. ¿Qué, ¿Qué marca son los perros? Dice Eufemio. Ay, bueno. Yo sacaría la ventilla y... No, al aire, para que se culeen. Claro, claro, para que. Pero no mames, ¿no? Yo vi el video y dije, a la verga, güey. Nosotros les valió verga la pelea. Sí, no, Nala y Draco estaban en su pedo, güey. O sea, que, curiosamente, en los comentarios, a todo mundo le cayó muy bien Draco. Y decían, yo soy Draco en la vida. Sí. O sea, están los putazos y este güey con su juguetito, güey. Pero no entienden que es porque es hijo de hermanos, güey, o sea. Draco está tontito, güey. Oye, yo... A Draco lo dejamos hasta que él piense que cocina. No, 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 no. Que tengo un restaurante. No, no, está cabrón, güey. O sea, yo nunca he sido mucho de perros. Me gustan animales, me gustan las lagartijas, los leopardos. Pero los perros no. Pero no sabría yo... Tratar esa situación, güey. Me hizo una situación... Da miedo. No, pues hasta Gaby, que le gustan los perros, se vio que va a ver, me meto. Si este bueno, pues... Al chile Gaby ni le entró, le dije, me dejaste morir, güey. estaba como el compa, pero dijo, no, no, no. No, sí. Dijo, yo vi que tenías la situación controlada. ¡Ayúdame! Me acaban de meter un cabezazo. No, hubo un momento que le dije, quítame a Nala, por favor. Uh-huh. Pero cuando Gaby va a salir a ayudarme, estos se avientan hacia el frente... Sonó bien feo, güey. Como que los dos tiraron la mordida y los chocaron los dientes. Sonó bien feo, güey. Así. Y yo, ¡ay, güey! Y ya fue cuando le puse la pierna a Bruno. Y dije, sí, se estaban... O sea, ya se traían y ahorita, pues, ya están bien, gracias a Dios. El pedo es ese, güey, es tú. Para que un veterinario te diga, un Golden Retriever es imposible que se acabe, sí. Es que sí es muy cagapalo, sí. Los huskies. Muy cagapalo, güey. ¿Qué otro perro sería cagapalo? Los chihuahuas. Uh-huh. No, pero pues se los comen. Un pinche Golden Retriever. Se lo come y lo caga. ¿Sí? Pero es que los chihuahuas creen que están grandotes. Sí, traen el ego muy alto. Alguien me dijo una teoría, ¿no? Uh-huh. Que los perros muy chiquitos, como siempre los traen cargados, se ven algo. Creen que están grandes. Porque ven para abajo los demás perros. Y digo, y al ponerlos a nivel de piso, no dimensionan. Dicen, no, esos güeyes creen que son alfa. Uh-huh. Y por eso tú ves de repente un chihuahua cagándole el palo a un Bull Terry. Y dices, hermano, hermano, de un pedo te mata, güey. O sea, sin querer, el vato estornuda y te traga, güey. Y a veces hay perros grandototes que son bien nobles, güey. Uh-huh. Y no me lo vas a negar, compadre. Es lo mismo en las personas, güey. Piensa en tu compa, el más chingoso, el más peleonero. Y te garantizo que mide menos de 1.75. Uh-huh. Te lo garantizo, güey. Porque son chihuahuas. Uh-huh. En cambio,
Piensa en tu compa, el que nunca se pelea. Jodido un 85. Uh-huh. El grandote, sí, todo, que lo ves bien noblezote, güey. ¿Qué dirías tú? Si me tengo que agarrar a madrazos, con ese güey el grandote, no. Carnal, te conviene más él. Uh-huh. Porque este pinche enano culero chihuahua... Te va a caer el pelo. Es peleonero toda la vida, entonces trae callo. Uh-huh. Porque, ¿estás de acuerdo que después de unas 10 peleas, sabes pelear? Claro. Bueno, deberías. Uh-huh. Es que hay un compa del Cristian, güey. Le mando saludos, él sabe quién es. Sí, no puedo decir el nombre. Pero... jodido, me dice Cristian. Jodido, 60 tiros le he visto. Digo, no, todos ganado. Todas perdidas. Pero ya no tiene miedo a la vida. No, pero le digo, carnal, en cualquier videojuego, por más malo que seas, después de 10 partidas subes de nivel, güey. De poquito en poquito. Y este pendejo en 60 tiros no ha aprendido a pelear. Carnal, ya no te pelees, güey. Ya basta. O sea, ya mínimo hubieras aprendido a traer tierra en la bolsa del pantalón. Sí, güey, o una, cómprate una pistola. No, para que cualquier momento tiras, ¿no? Sí, bomba de humo. O traer un alfiler siempre entre las manos para picar al vato. O sea, algo hubieras aprendido. Y hay gente que no aprende, güey. Bueno, y hay gente que se levanta todos los días con ganas de que le metan una vergüenza, ¿no? ¿Qué cosa, no? Me dijeron que hoy traigo ganas de que me metan una vergüenza. Déjame ver dónde está el imán. Vato, yo sí conocí uno en paz descanse. Oye. Una vez me dijo, traigo ganas de aventarme un tiro, pero, o sea, quiero ganar, pero que me cueste trabajo. A la verga. Y yo, ¿cómo así? Sí, o sea, aventarme el tiro, uh-huh, y sentir así como, pa, dos, tres putazos. Inga tu madre. Y pensar, ay, güey, y luego ganar. Y si me das a mí esa pregunta, toda la vida, todos los días te voy a contestar, yo no quiero que me peguen, güey. No, ni yo. No sé cómo le encuentran gusto, güey. Pero eso de, me voy a pelear con un güey que ni conozco, o sea, capaz y te rompe tu madre. Uh-huh. O como el compa de Cristian, que sabes que te van a partir tu madre, porque así ha sido siempre, güey. Hasta no, me dan ganas de pelearme con él, güey, nada más para que tenga un gan en su vida, güey. No peleéle por esa vergüenza. Imagínate que el vato se tropiece y se descalabra, uh-huh, güey. Es que, raza, con todo respeto que nació, para perder, siempre me da una vergüenza. Es su jale. Es lo suyo. Si fuera un gran tefauto, fuera el monito, ¿cómo se le llaman? Los monitos que siempre andan así por los lados. ¿Tiene un nombre? NPC. NPC. Que es ilusión para que le metan unos vergazos. Tú estás hecho para que te metan una santa de vergas. Señor. Hay gente que no. Que no hay. Irradia. Oye, acaba de salir un video de un morro en... No sé dónde salió. No sé si lo dijimos en la mesa. Se aventó un tiro con él y un amigo contra 7 güeyes. Wow. Pero esos pinches güeyes huevudos. No sé de dónde es el vato. Si qué es cabrón de no dejar morir al compa. No, y que, ¿qué onda? Y tirando pinches vergazos como... Que también hay güeyes muy buenos. Obvio, perdieron. Sí, es más vergazos, pero... Le aplaudieron mucho a la gente porque... El morro... Se fletó, güey. Terminó para. Cuando tú te vendas un tiro contra 7 güeyes y terminas parado, aunque te hagan. Ganaste. Ganaste, güey. Ganaste. El orgullo, tú. Estás arriba. Yo vi a mi compa Chepina. Saludos. Ese apellidaba, no se burlen. 5 güeyes. Tú estabas, pinche Rodrigo. El baile en el Club de Leones. Ah, sí. Ajá. ¿Perdió? Joder, puta. ¿Perdió? Para mí no. Ahí te a va, ver, güey. A ver, venga. Ahí te va. Para mí no. Creo que ya se las había contado, pero me mama contar esta historia, güey. 2 puntos a destacar. Número 1, cuando se hacen la rebambaramba, está sonando Mr. Personality de Gillette. ¿Te acuerdas? Mr. Personality because he's so ugly. Tan, 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 tan. Me tomó años poder volver a escuchar esa canción sin sentir malestar en el cuerpo. Te lo juro. Entonces sí hubo vergazo. Feo. Es que en aquel entonces, la gente que es de la edad se acordará, había 2 pandillas que eran como el terror. Por la secu estaban los sátiros, así se hacían llamar, ¿va? Y por el lado del centro de Monterrey estaban los aguazules, ¿ok? Creo que eran aguazules estos güeyes. Y entraron a la fiesta normal, era una tardeada secundaria. Y estos güeyes acostumbraban pintarse la cara de blanco.
Sí, güey. Ya dentro del baile andaban sin playera, la cara pintada de blanco y ya se ponían... Yo no sé si eran fans de Kiss o qué chingados porque se hacían dibujitos en la cara o nada más eran putos y les gustaba maquillarse. No sé. El caso es de que ya que nada más los veías y tu puta madre. Y tenían esta maña pendeja de hacer culebra una fila y correr hechos madre por todo el baile atropellando gente, ¿no? Entonces Chepina estaba bailando con su novia, ¿no? Y pasa la culebra y empujan a la novia de Chepina. Y este güey nada más voltea y le mete el pie a uno. Y el güey entierra los cuernos, güey. Bofo. Y me acuerdo tanto, estaba yo enfrente de él, güey. Volteé y le dice, fuiste tú. Y así, fuiste tú. Y este güey nada más le hizo, ¿qué? Y le digo, güey, vámonos. Ah, me pelan, no seas pendejo, vámonos, güey. O sea, mínimo guárdate. ¿La Chepina tiraba vergas? Yo no sabía. Ajá. Y de repente, yo ando buscando a mi compa Rodrigo, que se desapareció. ¿Qué? ¿Fue toda por la pelea? Oye, se fue por la cuenta y no habían pedido nada. No. No, andaba muy acaramelado con una morra. Y yo, hijo de tu puta madre, güey, casi morimos todos. Y me acuerdo, fue así, cuestión de segundos, güey. Llega un güey a empujar a Chepina. Chepina lo receta. Cae de nalgas. Brincan otros dos. Se le van así a... De repente ya son cuatro güeyes. Y este güey... ¡Ah! Y se quita uno, se quita otro. Y yo empiezo a jalar hacia la raza. Yo, pues, alguien... Un adulto, ¿no? O sea, vaya y... Vaya. Yo no voy a pelear, güey. O sea, esto es... Yo soy menos uno. Sí, sí. Yo puedo correr alrededor de ellos. Es lo más que puedo hacer. Dos vueltas. Tampoco pidan mucho. Y empiezo a jalar a la banda. Y para cuando volteo, los cinco güeyes están de un lado y Chepina del otro, con dos, tres madrazos, parado acá en guardia. No, que vas a valer madre, que no sé qué. Y se fueron los güeyes. Y todavía ese mismo día, pinche Chepina, ¿te acuerdas los cinturones Levi's de las Sevillotas? ¿Cómo no? Fue con ese cinturón y a uno de ellos, güey. Madre, es que te le abre la chompa. Y cuenta la leyenda, que esta me la confirman de varios lados, que fue de película, güey. Cazó a los vatos que lo madrearon. O sea, dijo, yo sé que uno de ellos se junta ahí por el mercado, se lo topó un día solo, le puso una putiza, y luego fue y madreó a otro, y así se la llevó, güey. Y luego todavía, un compa de mi salón en secundaria, Montor, saludos, te lo dije, en el recreo me dice... güey, me voy a aventar un tiro a la salida. Nos dice a varios güeyes. ¿Con quién? Con un güey de tal salón. Le dicen el Chepina. Y yo en buen pedo le digo, carnal, no. No. O sea, ese güey es muy bueno para pelear. Yo lo vi pelearse con cinco cholos aguazules. Me pela, caro. Te va a romper tu madre. Me pela, caro. Pues yo qué chingado vas a ver. Y se fueron, me acuerdo, a la salida atrás del taller de electricidad. Santa putiza que le metieron a mi compa Montor, güey. Llegó. Pero putiza, hermano. Se le olvidó tercero y cuarto. El vato te... Me acuerdo tanto de este güey en un lavabo, así echándose agua y todo tocho mierda, güey. Así sangrando y la madre. Me acuerdo tanto que se está echando agua y volteé y me dice... No, pues sí tira tu compa, o sea... Yo, ¿cómo que sí tira? Te cabrón, puso una madriza. ¿Qué estoy diciendo, hijo de la verga? No, ese cabrón era mi ídolo, güey, el chile. Nah, pero sí, está cagado. Dice Franco gritando, profe, se están peleando. Haz de cuenta, güey. Bueno, déjame, ¿puedes mandar unos saluditos? Claro, mola, claro. Que muerdo mi tostada. Dale. José Espinosa dice... José Boquitas. Dice, Franco, ¿me puedes mandar un saludo a mi novia, Abelín? Noyala. ¿Cómo? Evelyn Noyala. Saludos, Evelyn Noyala. Cristóforo, dice, señor... No. Crisóforo. Crisóforo. Señor Pistola, porfa, dile a la mole que me enseñe el truco del jabón sote y la toalla. Pero, Antoinette Mendoza. Envío el saludo a mi amigo Nayeli por su cumpleaños. Saludos a Nayeli por su cumpleaños. Adán González, acordeón. Buenas noches, Franco. ¿Podía, por favor, cambiar los openings de la mesa Reñoña y Amos, así como los animes cuando cambian de temporada? Gracias, que los cambies. Apúntamelo para que no se me olvide. En cosas que me valen verga. Ángel Bustos. Lo voy a anotar aquí en mi máquina de escribir invisible. Saludos a Big Dix, que nos acaba... A los Big Dix que nos acaban de revisar. Jairis Jacobo dice, saludos a Franco, ¿cómo estás?
Brian Linares, Don Rifle y Don Mole. Los dejaré de sonido para dormir para mañana, escucharlos a las 5 de la mañana cuando trabaje. Saludos desde Dallas, Texas. Jorge Guevara, saludos a Franco y a la Mole. Franco, puedes mandarme un saludo como Cristian Mesa. Saludos desde Iguala, Guerrero. Saludos, men. Túmbese con una foto. Camilo Almocay dice, huevos coronapixticos que se adapten al espacio disponible. Huevos coronapixticos que se adaptan a los espacios. Mm. Ramón Iván, buenas noches. Saludos a los rednecks. Me manda un saludo de redneck. I found my sister. Kevin Telles dice, me manda mi saludo semanal, por favor. Saludos a Kevin. Edgar Maldonado, Rifle, hoy es mi cumpleaños número 35. ¿Me podrían mandar un saludo bélico, por favor? Saludos por tu cumpleaños. Saludos, compadre. Aquí andamos al chillen, todos a la orden. Ya casi acabo. Dice, cara seria, ya casi acabo. Ramón Iván, vamos recio con las duplas Jordan y Pippen. Uf, gran dupla. Leno dice, saludos, Mole y Franco, desde Jerez, Zacatecas. Y que la Mole me mande un do your job. ¿Qué tal se te hizo la adaptación de One Piece en Netflix? Me gustó mucho. Martin San dice, leí duplas y lo primero que pensé fue en Rush Hour. Jackie Chan y Chris Tucker, Franco. Nice. Ya regresa a Chihuahua, por favor. Alex este Muñoz. Este año no. Franco y la Mole, ¿me pueden mandar un saludo con a mi compa Ariel? Ariel, saludos. Pinche Martín Pérez. Jabón. LOL, o sea, como que se está riendo. ¿Quién es la máscara? Cuenta, suerte en todo. ¿LOL o quién es la...? ¿Quién es la máscara? Ah, ¿LOL o quién es la máscara? Cuenta, suerte en todo. Yo no he estado en ninguno de los dos. Franco, tengo una propuesta para realizar un nuevo concepto de deporte. Se llama futbolito, fútbol de mesa. Puedes envejecer muy bien este mensaje. Saludos desde Salud. No me creas, pero creo que ya te ganaron la idea. Creo yo. Desde los 70s. Oscar Macías, saludos desde Fort Collins, Colorado. Una pregunta, Franco. Lucky es el Husky, ¿verdad? Lucky, sí. Un buen saludo. Guillermo Holguín. Franco, ¿le puedes mandar un saludo a Laura? Ha sido mi apoyo en la lucha contra el cáncer. El viernes es mi radioterapia. Saludos. Bueno, hermano, te mandamos un abrazo. No sé si vas a ver este video cuando te estén dando tu terapia y espero pues que lo podamos hacer un poquito más pasajero. No me imagino lo culero que debe ser. Máximo respeto. Y Laura, pues espero se esté cogiendo a alguien más. No. Sería, oye, se está rifando, se Laura. Se está rifando, güey. O sea, por favor. Crisóforo, señor Pistola, se había perdido mi saludo, pero era para que la Mole me pase la receta del jabón. Sí, digo, es... ¿Cómo es la receta del jabón? Es una toalla. Ajá. Con un jabonzote, lo envuelves y normalmente lo hago yo con mi señora. O sea, cuando se quiere pasar de lanza conmigo. ¿Y porque no deja marcas, no? No deja marcas, dejo que se duerma y son dos vergazos debajo de la costilla, debajo de la chiche derecha. Ok. Con el jabonzote. Nomás... Hablemos de duplas. Uh-huh. Hay una dupla que nos ve siempre, se llaman Elmer y Diano, que está chido el nombre, Elmer y Diano. Ajá. Uh-huh. Y ellos me hicieron una rola hace mucho, estoy muy agradecido. Sacan sus cosas interesantes, se visten de Don Medorio para hacer sus videos. ¿Bien? Está chido, sí. O sea, nada, se hacen de viejitos. Uh-huh. Y sacan ahí unas rolas rapeadas y gran trabajo que hacen. ¿Son raperos? Sí, pues no son creadores de contenido, uh-huh. No sé. Yo personalmente no los conozco, o sea, sus caras. Los he visto siempre en máscara y desnudos, pero de ahí en fuera. Hasta luego. Pero ahí te va de duplas. ¿Te parece que lo limitemos a ciertas áreas? Es que si lo expandimos es infinito. Pues como, dígalo a la que tú se te venga a la mente. Vámonos, por ejemplo, dijeron Jordan y Pippen. Uh-huh. ¿Te suena alguna otra dupla de básquetbol así que haya trascendido con los años? Pues era Magic Johnson y Larry Bird, aunque no eran del mismo equipo, eran como que una dupla en los Juegos de Barcelona 92. Ya, en el Dream Team. Que esa dupla hizo que le cagaran el palo a Jordan, para que Jordan dijera, aquí está el nuevo chico de la cuadra, el nuevo sheriff. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó, Maloney y este... John Stockton de los Jazz de Utah. Eran una muy buena dupla. Buena dupla. Karl Malone, John... Desgraciadamente no ganaron nunca, ¿verdad? No. ¿No les ganó Chicago? Sí, les ganaron los... Es que los Bulls de los 90s ya estaban rotos, güey. O sea, ya era robada. Sí. Me acuerdo... Digo, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, gran dupla, güey. Ahí te va. No me voy a dejar mentir acá de patas. John Montana con Jerry Rice. De los vaqueros, ¿no? No, eran los que lo mandaste a la verga. No sé, güey. Sí. No, era... Para mí me acuerdo mucho que cuando estaba morro, un tío le iba a los Raiders, pero cuando jugaban contra
era ver a Joe Montana y a Jerry Rice como Emmitt Smith con Troy Aikman. Ese era Emmitt Smith y Troy Aikman, sí. De los vaqueros. Sí, de los vaqueros. De Cincinnati. Nah, te de Dallas. Estaba también... Bueno, si nos vamos a la comedia, hay muchos, pero... Ah, Viruta y Capulina. Viruta y Capulina, que eran muy buenos. Tintán y su carnal, Tintán y Marcelo. Que yo no me acuerdo mucho de esa dupla, ¿eh? Sí, sí. Fue muy al principio. Sí. O sea, Tintán la pegó... Solo. Sí. Pero, a ver, hay unas duplas, fíjate, que yo no sé si se les considere duplas. A ver. Pero, por ejemplo, ahorita. Para mí, en escenario, o sea, a cuadro, la dupla Don Ramón y Kiko... Siempre me generó risa, güey. Y me gustaba más que cualquier otra combinación de ese programa. Más que con Chilindrina. Sin pedo. Uh-huh. Para mí, lo que hacían de interacciones Kiko y Don Ramón, para mí, era como los que cargaban a veces con el programa. De hecho, cuando se zafaron los dos... Y se empinó tantito, güey. Sí, y ellos hicieron un jale en Venezuela, güey. Pero ahí te va porque no sé si sea la dupla per se. Porque precisamente en Sudamérica, Kiko tuvo un programa donde le llevaron a Don Ramón y no jaló. Entonces dices, si era ellos dos, pero más la pluma de este güey o la dirección de este cabrón. ¿Sí? Del maestro Bolaños, en paz descanse. Duplas. Híjole, vámonos en orden. Estamos con el deporte. Salud. Michael Jordan y Pippen, ¿podría ser? A huevo. De fútbol hay un putazo, güey. Romario y Bebeto. No, hermano. Duplota, güey. Bueno, la dupla Rorró, Ronaldo Romario, Ronaldo. La vivimos en el 94 o 2000, no te quiero echar mentiras, 98, perdóname. Pero, a nivel local, México. Pues yo te puedo decir, a mí, Aldo de Nigris y Chupete Suazo. A huevo, a huevo. Pony Ruiz y Borghetti. Duplota, güey. Sí. Era los centros imposibles del Pony... Y pinche Borghetti, lo que le mandaras por arriba la metía, güey. La metía con la atrás de la oreja, güey. Sí, güey. Sí, con la nuca en la madre. Estaba wey. El Pony Ruiz. Fíjate, Cuauhtémoc Blanco y Pavel Pardo no, ¿verdad? Ah, no sé, apenas un americanista. ¿Quién de aquí es puto? Tú, Chucho. ¿Cuál es la dupla americanista más acá? Kalusha y Villic. Los negritos de los 90. Güey, me mamaba esos güeyes porque yo los veía. Y era ver el domingo al América que iba a meter 17 goles. Sí, claro, a Tampico Madero. Y es así. Que eran Kalusha, Villic y Sague. O sea, puro rifle de este tamaño. Sí, los vatos parecía que traían... Sí, no, imagínate el vestuario. Tenían que salirse todos, güey. Sí, dicen que parecían de esos aviones que cargaban agua, que soltaba la manguera. ¿Quién trajo elefantes aquí, hijo de puta? Vicente Sánchez y Cardoso, güey, del Toluca. Cardoso, sí. Duplota, güey. Duplota, güey. De Cruz Azul tuvimos un tiempo muy chido... Los Ale. Dos Chelitos, Chelo Delgado y Chelito... Duval. No, el otro Chelo, hombre. El Chelo y el Chelito, así Chelito se les decía. Chelito Delgado y Chelo Plasencia, no. Pero también estaba el Chelito y Figueroa, buena dupla. Vela y Giovanni, ¿te acuerdas en la Sub-17? Sí, cómo no. Duplota. A ver qué dice la raza. Mel Gibson y Danny Glover, buena dupla, güey. Buena dupla, güey. Te voy a decir, nos estamos yendo primero por los deportes. Okay. Había una dupla muy chingona en el... Bueno, en el... Este pendejo de secreto. Pedro y Pablo eran hermanos. Hugo Sánchez y Butragueño. Que llegaron a jugar en el Celaya los dos. Sí, güey. Y les trajeron a Michel. A los tres caballeros. Sí, güey. Qué cosa, güey. Estaba... ¿Quién? Drake y Josh. Drake y Josh. Una disculpa, güey. Rachel es así, güey. O sea... Sí, se fue a la de mierda. De repente dice... Lo voy a decir. Pues no, pero ahorita vamos a las duplas de series. Pero te iba a decir de... Eran Gullit y Van Basten. Sí. En el Milán y en la selección holandesa, güey. De los 90 estoy hablando, ¿eh? ¿Ronaldinho y Messi, no? Estuvieron un tiempito juntos, pero yo no los veo como... Veo más Ronaldinho y Eto'o, por ejemplo, y Messi y Thierry Henry y Zlatan. Oye, a mí me gustaba mucho la dupla Roberto Carlos Ronaldo. Ok. En el Galaxy. No, en el Galaxy. En el Real Madrid, güey. Era los... Uy, Maldini y Iniesta, te mamaste, Josfre. De la defensa italiana y defensa del Milán también. Uh-huh. Los dos centrales, los dos imposibles, güey. Sí, eran...
Los hermanos Corioto, güey. Te mamaste, Kazuo y Masao, gran dupla. Y después metieron al gordo. Mira. Para que empujaba a los dos hacia arriba, güey. Pero es otra historia. Es caricatura. Bueno, Oliver. Atom. ¿Y cómo? ¿Y Andy? No, Andy. Tom. Que tenía una enfermedad, ¿no? No, ese era Andy, el del corazón. ¿Sabes que siempre me cagó que el doctor fuera tan exacto? ¿Por qué? Porque el problema de Andy le permitía jugar 30 minutos, no más. ¿Cómo? O de repente decían, Oliver está lastimado. Si hace el tiro especial dos veces más. Se lo lleva la verga. Se lo lleva la chingada. Y yo, ¿cómo saben que solo le aguanta dos veces más? Sí, o sea, pues era pinche. Trae un contador en el tobillo. Que te lo traigan al Seguro Social, el güey. Puyol y Rafa Márquez. Sí. Wade y LeBron. Ay, no sé quién es Wade, perdón. Sí, sí, sí. Xavi e Iniesta. Duplota, güey. No me acuerdo qué entrenador dijo que si Gerard y Lampard hubieran jugado en el mismo equipo, dijo, nadie hablaría de Xavi e Iniesta. No mames. Pero Lampard era del Chelsea y Gerard siempre estuvo en el Liverpool. Creo que se retiró de Estados Unidos, no quiero echarte mentiras. Cristiano Ronaldo y Marcelo. Piqué, ¿sí? Y Shakira. Gran dupla, güey. Gran duplota. Iván Zamorano y Marcelo Sala, la dupla Sasa. ¿Te acuerdas en qué fue? ¿94? Uh-huh. O 98, pero... Oye, Piqué y el este güey... ¿cómo el otro güey? ¿Y Clara? No, Piqué y el pinche yugoslavo. Ibrahimovic, ¿cómo? Yo digo que eran pareja, güey. Sí, güey, que... Che, vi una foto así medio sexosa. Donde, ¿no?, se picaba, se repujaba en el frijolito. Claro. Sí. Ahora, del básquet, Shaquille y Brian. Kobe Bryant. Me gustaba... Había más de esas... Sean Kemp y Gary Payton. ¿Quiénes eran? Son del, ¿eran de los qué? ¿De los Pistons? No. De los desaparecidos Seattle Sounds. Es cierto, mamaste, güey. Es cierto. Serena y Venus Williams. Sí. Del Monterrey era Bahía y este, si no me equivoco, Playa. Era Martelotto. Ah. No, no era Martelotto, era este, ¿cómo se llama? De Rayados. De Rayados, era Bahía con... ¿Sí era Martelotto? Yo te lo juro, no sé. No por mal. Estaba, de los Tigres estaba... Ay, güey, ¿cómo se llamaba el este? El Cookie Silvera y de Nigris. No, pero si te vas más para atrás, estaba este, ¿cómo se llama? Tomás Boy. Tomás Boy y el otro güey moreno. ¿Barbadillo? Barbadillo. Ah, me mamé, güey, los tiré, sí, así al azar, güey. Tomás Boy y Barbadillo eran... Dicen que agarraron el pedo juntos en una cantina y de ahí se iban a jugar. Nice. Que era mentira. No, un día le escribí en Twitter a Tomás Boy, en paz descanse, y dijo, nunca pasó eso. Pero yo decía que debían una cuenta en un congal. Se salieron de enero 8. Siempre pagamos nuestras cuentas. Siempre pagamos a vergazos. Dr. Dre y Eminem. Sí. No, yo siento que era más Dr. Dre y Snoop Dogg. Snoop, ok. Que Dr. Dre y Eminem. La fue la primera dupla. Ay, güey. Fue antes. Vamos a duplas musicales, güey. Ay, va. La número uno universal, Lennon y McCartney. Sí. Para mí. No leo lloros. Y muy cerquita... Fíjate, Brian y Freddy de Queen. Ok. O sea, el genio inventivo y el genio ejecutante, güey. Imposibles los dos. Slash y Axl Rose. Que es una mezcla interesante. Uh-huh. Porque Axl tiene un registro vocal que te cagas. Uh-huh. Y Slash, si bien, perdónenme, a ver, muchos van a llorar, pero lo digo un buen pedo. Hay mejores guitarristas que Slash. Ah, claro. Sí, o sea, y no me refiero a los concertistas, sino... Vaya, no está... Para la gente que toca guitarra, Slash no está en el top 5. Pero no puedes negar que es muy creativo en sus intervenciones. Ok. O sea, los riffs y los requintos, por así decirlo, de Slash son icónicos, güey. Claro. Sí, o sea, el de Sweet Child O' Mine es altamente identificable. Pero tenía personalidad el señor Slash. Uh-huh. Es un guitarrista que se robaba el foco, güey. Sí, güey. Droga, no. No, se robaba. O sea, no, se fumaba el sí robaba cámara. Musical. Daft Punk. Yeah. Daft Punk, buena. O estaba... Los dos carnales, dice Solo Balboa, te mamaste, ok. En musical estaba estos güeyes, los de I'm Sexy and I Know, güey. ¿Cómo se llamaban? El MFIO, pero el eran MFIO. Tres, ¿no? No, eran dos. Ah, sí, eran tío y sobrino. Ajá. Uh-huh. Y luego se pelearon. ¿Cuál era el tío? ¿El que salía en trusa? Sí. ¡Claro! ¡Claro! Que es tenía que ser el tío, güey. Y salía en trusa y le pegaba los huevos al... Y así moviendo el chile, ajá, o sea.
Había, cosa, ¿no? Había el musical Pimpinela, ¿te acuerdas? Ah, y son hermanos. Son hermanos, güey. Y cuando cantaban las canciones, decía, ¿qué, güey? ¿Quién se cogía a quién? Bueno, en español, para mí, la dupla José María Cano y Ana Torroja. Uh-huh. Me acuerdo en una entrevista, fíjate, le preguntan a Ana Torroja, uh-huh, ¿cuál es el secreto del éxito de Mecano? Y dice, la composición de los hermanos Cano. O sea, Nacho y José María. Son unos musicazos, creativos a morir. Y en otra entrevista veo que les preguntan a Nacho y José María cuál es el secreto del éxito de Mecano y dicen, la voz de Ana Torroja. Nosotros podemos componer lo que sea y ella hace que suene bien. Entonces, es muy lindo que las dos partes se respeten. Claro. Pero dices, por separado no funcionaron igual. No funcionaron. ¿Sabes quién también se me hacía buena dupla? Las lavanderas, dice Rey. Sí, güey. Pues, o sea, sí. Hasta que ya no funcionó, pero sí, una gran dupla, güey. Sí, güey. ¿Sabes quién también? Los del Río. ¿Te acuerdas que? La Macarena. Sí. Eran dos güeyes. Dos viejitos, ¿no? Dos viejitos. ¿Qué le llama Victorino? En la pura del de los muchachos. Que te pones a pensar, güey, ¿cómo pegó esa canción, cabrón? Y es fecha que la gente la sigue bailando. Ajá. Uh-huh. Pero si tú me hubieras dicho, oye, ¿quién quieres que anime tu fiesta, güey? Uh-huh. Este grupo de muchachitos o estos dos señores de traje canosos, jamás hubiera apostado por ellos. Claro. Pero traen una rola que, no, vale verga esa pinche rola. Y salen bailando como viejitos, güey. O sea, los señores ya nada más movemos la cabeza. En traje. Güey. Y tú chingo de viejas a los lados, negros sin camisa. Paco Stanley y Mario Besares. Excelente dupla. Hasta que fue al baño. Te conocí. ¿Sabes cómo? Diego Verdaguer y esta... Amanda Miguel. Paz descanse, Diego Verdaguer. Eran esposos, ¿no? Pues sí, ya no, porque ya se murió. Ahora es viuda ahí. Ella es viuda. Oye, fíjate. ¿Cómo me gustaba una canción de él que decía, y si un amor te hirió de cruel manera, mm-hmm, al olvido, borrón y cuenta nueva? Me gustaba esa rola. Y yo sigo siendo, claro. No, ¿qué más? Exacto. Mira, fíjate, ¿quién más? ¿De mujeres? ¿Dupla? Duplas de mujeres. ¿Cantantes? ¿Ella baila sola? ¿Cuál? Eran unas españolas. ¿Te acuerdas la de Amores de Barra? Ah, yeah. Y un lápiz. Las Hash. Las Hash. Pues son hermanas ellas, ¿no? Sí. Jesse and Joy. Jesse and Joy, pero no, uno es hombre. Sí. Pero son buena dupla. Yo me acuerdo, con el máximo respeto, ¿verdad? Pero yo pensaba que Jesse era la morra, güey. Uh-huh. Y no. Era Joy. Era el vato, güey, Jesse. Y una vez en Las Vegas fui a ver una dupla muy chingona. Que, ¿sí, Lillian Frey o qué? No, ya se habían... Comido un tigre. Tigre, sí. Era Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. Buena dupla. Buena dupla. Que ahorita trae pedos con Hacienda. Uh-huh. Y pues ella ha tratado de salir, sí, del problema. Todavía no. Ha tratado. Pero ha tratado. Qué mal que la trate así... No. Tatú, ¿te acuerdas, güey? Sí, güey. Hola, ¿sí eran lesbianas? Sí, que eran... ¡Que el avión! No, sí, era otro tatú. No, ese es tatú. No, ¿cómo? La de... Oh, ay, güey, ¿cómo? Hola, chingón, say, hola, chingón, say, dame tu majeta. Esa de esas dos. ¿Eran rusas? Sí, eran rusas las que hacían. Sí. Muy buena música, las que hacían muy buena música. Mick Jagger y Keith Richards, gran dupla, güey. Uh-huh. Kevin Hart y The Rock, Rodolfo, sure. Mickey y Goofy. José 17, Asesino y Cody, gran dupla. Sí, Asesino y Cody puede ser ese dupla. Es que tiene una historia muy linda. A ver. Porque cuando empezaba todo el movimiento del free, que no había pues tanto foco para ellos, uh-huh, no era tan común ver güeyes de otro país, o sea, ver extranjeros en competencia. O sea, al principio era más pues medio local, ¿no? Y a mí me la cuentan por separado ellos, que cuando van empezando... Un día, por decir, yo veo un video tuyo y te mando un mensaje. Oye, qué bueno eres. Ah, gracias. Mira, te mando este otro video que hice con unos compas. Y, entonces entre ellos se mandaban free, uh-huh, y cotorreaban y se topan, creo que fue en Chile o Argentina, no quiero mentirles. La primera vez que se topan en persona y les toca darse el tiro y fue una batalla que la gente le mama. Y un día hicieron una dupla contra Dref Kila y... perdón, se me olvidó el otro. Pero les ponen un beat y empieza Cody a flowsear y luego Asesino a tirarse. No, fue... Hicieron cagada. No, no. Hermano. Incluso ese beat fue el que le pedí a Sónico,
que le hiciera una versión para cuando trajimos a Asesino y Cody para Copa Cantera, los puse a echar free con un beat parecido al de aquella ocasión, güey. Entonces, para los puristas sí fue como que, ah, no mames. Te mamaste. Sí, y los que no sabían, pues dijeron Asesino y Cody, güey. Fermín Cuarto y Pato Machete. Pato Machete, güey. Que estamos dejando de fuera a Toy. ¿Toy? Porque la neta... Pues como sea el DJ. Sí, o sea, y era el genio creativo también, ¿verdad? Pero los que salen a la imagen... Fer de Maná y... Y Alex. Y Alex Sintek. No, Alex el baterista. Alex Sintek y La Mayonesa. Sí. No, Katsup. ¿Qué? Miranda, ¿tiene derecho usted a guardar silencio o todo lo que diga? No. No, Miranda el grupo. No, Miranda el naranja. Ah, sí. Esa es Mirinda. No, güey, Mirinda. No, Miranda tiene una canción que a mí me mama, que se llama Perfecta. Uh-huh. Es perfecta la rola. Eres tú perfecta para... Perfecta para sí, güey. Es muy bonita canción. Ahí te va, Jonás y Rosa. ¿Y la ballena? No, Jonás y Rosa Plastilina Mosh. Claro, que después se hicieron... Jonás sacó el proyecto de... ¿Cómo se llamaban? A Band of Bitches. A Band of Bitches. Uh-huh. 45 grados. Gran rola, güey. Uh-huh. Están regresando las bandas de antes. Qué bueno. Babo y Zupito, claro. Oye. Bueno, Babo y Darius era una gran dupla. Babo y Darius era una gran dupla. Sí. Lástima, güey. Lástima. Ojalá que en un futuro se vuelvan a hacer algo juntos. Es que, fíjate, pasa, por ejemplo, Sin Bandera, güey. Uh-huh. Que los dos trabajaban como compositores para otros artistas y un día se juntan y es un madrazo. Luego tuvimos a Camila. Camila. Creo que eran tres, ¿no? No me acuerdo, pero sí eran... Según yo, eran el del sombrero que se lo ponía con pasadores, güey. No hay forma que se detenga aquí, güey. No hay forma, güey. Que yo... Lo traía acá al vato de... Parecía una concha de Cada limbo. Que lo quería ver, se lo quería acomodar en un zape, güey. Pero... Terrence Hill y Bud Spencer, te mamaste. Sí, güey. Te mamaste, Stuart. Terrence Hill y Bud Spencer. Los de Camila sí son tres, gracias, Marta Vela. Adal y Jordi. Fíjate que ahí te falta Lalo Suárez. Es que pasa lo mismo como con Toy. La gente a los que vemos a cuadro son a los que valoramos, pero la creatividad era Adal, Jordi y Lalo Suárez. Y Mauricio Castillo. Después. Fíjate, porque estaba estudiando la historia por el nuevo show, pero bueno. Oye, ahí te va esta, digo, no es de música. Es Alex Murphy y la policía, la otra. ¿Cómo se llama el de Robocop? Uy, ¿cómo se llamaba esa raza? ¿Quién se acuerda? La policía mujer. No me acuerdo, güey, pero me hiciste pensar en Van Helsing. Helsing, perdóname. Un anime que es Alucard y la chica policía. Es una gran dupla también. Bueno, pero, tranquilos. A la verga. Ese es el pequeño. ¿En qué te va por si quieres poner tus proteínas a un lado? Sí. ¿Palillo o tenedor? No, las pues, dos. Jaime. Muy bien. Nada más por joderte, güey. Oye, cara, ¿te puedo encargar otro, pero de sabor? Claro que sí, con mucho gusto. ¿De qué sabor? ¿De qué sabor quieres? Tengo... Naranja, pene. Sprite, también. Sorpréndeme. Okay. El vato sacó una paloma. ¿Ya te va, perino? Muchísimas gracias, amigo. Y pollito. Aprovechito para servirles. Gracias, güey. Gracias, hermano. Te mamaste. Los hermanos guayabos, una buena dupla. Una buena dupla, los guayabos. Uh-huh. Pero, ¿saben que les voy a decir algo, güey? Y esto es para todos los que trabajan en dupla. No se separen. Uh-huh. No se separen. Porque siempre empieza, por ejemplo, Simon y Garfunkel eran dupla y de repente no sé cuál sordió al otro y ya no jalaron. A ver, espérate, Seinfeld no, era... Simon y Garfunkel. ¿Seinfeld te hacía dupla con el flaco o con el gordo? No, Seinfeld era el solo. Sí, o sea, él ya era, ya llevaba un caminito recorrido como Jerry Seinfeld haciendo stand-up. Uh-huh. Chino y Nacho, perdóname, ¿quiénes son ellos? Sí, son reggaetoneros como Wisin y Yandel. Oh, Wisin y Yandel. Uh-huh. ¿Siguen juntos ellos? Sí, ¿no? Me imagino que llenan estadios los hijos de puta. En Puerto Rico. Sí. No, en todos lados, güey. ¿Quién no conoce a Wisin y Yandel, güey? Pues en Puerto Rico lo conocen un chingo. Digo, yo no te sé decir cuál es Yandel y cuál es Wisin, pero sé quiénes son. ¿Sí me explico? O sea, a huevo que conoces el nombre. Wisin es el que le hace... ¡Bla! Hannah Montana y Miley Cyrus son la misma, pendejo. Vives y Bothead. Ren Stimpy. Te mamaste. A ver. Israel Castillo, a mí me gusta el perro de Yami. Eduardo Zamorano, Draco es chef del guayabo. Francisco Piña, buenas noches, amo. Señor Franco, ¿está de acuerdo que un perro en Estados Unidos es diferente a uno en México? Ay, no entendí el chiste. O sí es cierto. Sí, no sé.
Yo no sé, hermano, no sabría decirte, perdóname. DJ Alex, Franco, ¿qué te hiciste el corte de cabello? Pues me lo corté. No lo corté bien. Mole, hoy es mi cumpleaños, mándeme un saludo, dice Fabián Estrada. Fabián, saludos. Saludos. ¿A ti? ¿Qué cumples años hoy? De hecho, a ver, dice que él es el del... Pues no sé si sea este, si fuiste tú que me regaló este, pero gran regalo, todavía lo uso. Ramsés Galindo, ya te anunciaron en Ciudad Juárez y ya eres viral. La chinga, ¿haciendo qué? Pero yo no voy a ir a Ciudad Juárez. Pónganse ojo, no crean todo lo que ven. Rifle, ¿qué tan cierto es que tú tuviste que ver que Faitelson se fuera para Televisa? No, no. Julio Baltazar. José Ramón y Faitelson. José Ramón y Faitelson, buena dupla. Uh-huh. Martinoli y Luis García. O sea, bueno, es trío por Jorge Campos también. Uh-huh. Pero creo que la dupla son ellos dos. ¿Sabes quién me mamaba? ¿Quién? Antes de que estuvieras casado. Castillejo, no. Y Antonio Nelly Castillejos y Antonio Nelly. Buena dupla también. No, pero era... Roberto Hernández y su hijo. Uh-huh. No. No, muy bien. Paz, descansa. Saludos a Cristian Ovalle y a su esposa Mildred Loarca, madre santa de San Diego, California. ¿Loarca? No, la Loarca. Uh-huh. Fer Juárez. Franco, mandale un saludo a mi novia, Cari Rodríguez. Fer, Cari se anda picando conocidos tuyos al mismo tiempo. No, cara, no. Le llaman sándwich de Cari a esa actividad. Jonathan García. Franco y Mole, mándenme un besaludo. Hermes Villagrana, Terrence Hill y Bud Spencer. Sí, Bud Spencer, sí. Dos puños contra Río, me acuerdo de esa película. Oye, Batman Robin. Batman Robin. ¿Cuál Robin? Robin Williams. No, Robin. No, es que ha tenido como cinco Robins, güey. Se le mueren y se le van. Felicidades a mi esposo Miguel Ángel, que es su cumpleaños, dice Luz Victoria. Pregúntale quién es Tania, nada más para que lo atores. Luis Villegas, en la comedia... José Ramón y Andrés Bustamante y Gus Rodríguez, que en paz descanse, Eugenio Derbez. ¡Gran dupla! Gus Rodríguez y Eugenio Derbez, dupla ganadora, güey. Y que la cuenten como quieran. Dean y Sam de Supernatural, Alon López. Te mamaste. A huevo. Carry on my way, son. Gran serie, güey. Franco, saluda a Wilson, que se ponga trucha con su proyecto y que es un pato, dice el CS. Go Diamond Wilson, Ring. Wilson y Tom Hanks. Ok, sí, en la isla. Sí se lo cogió. Uh-huh. Por eso estaba así. Wilson. Vengo a ver el episodio de Cico y Cico de Chismes 2. Tengo la duda de si Emilio fue al show y qué pasó. No fue, mi querido Diamond, no fue. ¡Emilio! Ronaldo el Fenómeno y Adriano con Brasil. Buena dupla, Gerson Vargas. Pinky Cerebro, saludo a mi esposa Jenny, que me regañó por mandar este mensaje. Pedro, pégale un putazo, güey, así de sencillo, güey. Más en las costillas, güey. Yo saludo cuando yo quiera. Hermosillo y Palencia, te mamaste, Sergio Ruiz, gran dupla. Cacá y Elano conectaban, dice Linda Moon. Víctor Cisneros, Tommy Jerry, Ernesto Botello, Gloria Trevi, Sergio Andrade. Uf. Qué grande. Te voy a decir algo, compadre. Lo voy a sacar de mi pecho, ¿ok? Lo traía para show, pero lo voy a probar aquí a ver qué opina la raza. Termina la frase por mí. Detrás de un gran hombre... hay una gran mujer. Ok. Quiere decir... que cada vez que un hombre hace algo bueno, fue gracias a una mujer que lo apoyó. Muchísimas gracias, compadre. Muchas gracias. Entonces, quiere decir que cuando un hombre logra algo chingón, es gracias a que tuvo una mujer detrás de él que lo apoyó. Claro. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pasa con los villanos? ¿Qué pasa con Mussolini? Con Hitler. Con Hitler. Con Sergio Andrade. O sea, para las cosas malas sí fuimos nosotros solos y para las cosas buenas fue gracias a una mujer que nos apoyó. Se los dejo de tarea, porque Gaby está viendo la serie de esta de Gloria Trevi y te la pintan como una víctima más. Ok. O sea, sí hizo cosas malas, pero por culpa de Sergio Andrade. Uh-huh. Yo digo, mira, o sea, para hacer cosas malas sí podemos solos, pero bueno. Pero las cosas buenas no. Que se junten en equipos de 5. Hagan equipos de 3, por favor. De 5. Si no tienes amigos, vete de aquí. No puedes hacer esta tarea. Cochiloco de Sonora. Faitelson le dijo lo que sentía por Joserra y Joserra hizo lo de siempre hace. Pregunta incómodos, pero Joserra nunca esperó respuesta así. WDUT. ¿Qué significa WDUT, niñas? No hablo joven. No, a ver.
What do you think? The window is open. Carlos is at the library. Se disculpó, Faitelson, pero creo que José Rara como que le valió verga. ¿Tú crees? No, se la quiere hacer el sí, pero, a ver. Hoy vi un tuit de una chica de medios que se me hizo interesante. Porque decía, cuando una persona cambia de un trabajo a otro por una mejora salarial, todos dicen, felicidades, qué bueno. Pero si lo hace alguien de los medios de comunicación, lo reputean. ¿Por qué será, güey? Le pasó a Oscar Burgos. ¿Lo putearon por eso en multimedia? Uh-huh. Porque, o sea, yo me juego en Televisa, pero es una realidad. Si no, por ejemplo, Oscar Burgos, digo, lo digo con, es tu padrino y lo digo, me llevo muy bien con él, es un gran una persona. Le iba muy bien en Televisa porque lo dejaban hacer sus anuncios. Yo un momento dice, no me pagas y no me dejas hacer mis anuncios. Pues, y acá me pagan y me dejas hacer, o sea, pues. No es nada personal, güey. No, yo digo que si te ofrecen una mejora salarial y tú lo hablas al chile, o sea, con tu empleador, quiero pensar, no dudo que exista el ojete, ¿verdad? Uh-huh. Que nah, te vas por hijo de puta, no, no, no. Pero cabrón, pues, qué chido que le vaya bien a la gente y ya. Cristian Moreno, Walter White y Jesse Eisenberg. Buena dupla. Buena dupla. Eric Hernández, hoy ganó la América con gran dupla entre Cabecita y Quiñones. Cabecita solo funcionó en Santos y Cruz Azul. No se engañen. No se engañen, americanistas. Pero felicidades por la victoria. Pedro Infante y Jorge Negrete, Pep Tarts. Buena. Saluda a Marce, que estamos de aniversario. Y que la mole me envió un Marcela, dice Manuel Tello. ¡Marcela! Buena dupla. ¿Hermanos de leche? Hermanos de leche. Es una gran dupla. Yo he sido un hombre dupla. He estado con Mario Besar, he estado contigo, he estado con Poncho Nigri. Compadre, yo te lo dije en el Tirando Bula, en Tirando Bola, perdóname. Tú eres la dupla. Gracias, hermano. ¿Me entiendes? Toco Morocco. Pueden decir lo que quieran de mi compadre. Que le encanta el pedo. Pero, mi viejero. Que le encanta la ruleta. Que le encanta subirse a todos los juegos. No me ayuda tanto. Que es un romántico. Un romántico, dice puras mentiras. Pero no pueden negar que donde lo... Es que, compadre, tú eres Messi, güey. O sea, donde te pongan juegas bien, güey. Yo me siento más como el señor Gordillo ubicado con Yodex. No, qué chingados. Me pones en medio de la cancha y ando pasando... Ya no corro, pero dicen, pinche, ¿dónde es ubicado? No, compadre, yo te lo dije. Gracias, hermano. Los Manríquez, exitazo aquí en Monterrey, no lo pueden negar. Cuando estuviste con Mario Besares en Acábatelo... Nos fue bien. No seas mamón, tú le cargabas el programa, güey. Gracias. Cuando estuviste con Poncho y dice pura gente bien, funcionaban Poncho y el Mago Miado. Lo ves ahora en Hermanos de Leche, lo ves en Amos del Universo. Ahora tienes programa con Oscar Burgos. ¿Cuál es la única constante de todos esos proyectos? Iván Femal La Mole. Gracias, hermano. Así de sencillo. El que me diga, no, es que te... Güey, dicen por ahí, el que es perico donde quieres verde, pero no es cierto. Habemos quienes no funcionamos más que con ciertas personas. Y mi compadre, eres un pinche camaleón, güey. Oh, porque se te van los ojos. No, o sea, porque cuando te quedas despierto... lo pones... De 9 falso. 8 mentiroso. De 8 mitómano. De 6 pero frío. De 6 hipócrita. De 6 hipócrita. Y funciona, güey. No, gracias, man. Eres un pinche talentoso. Viniendo de ti. No, mami. Ya quisieran, hijos de su puta madre, tener la pantorrilla de talento de mi compadre. Ya quisieran que traer la asiática que trae bonita. No la vieja, sino la de la espalda. Oye, para mí, una dupla muy cabrona que siempre. Me gustó, aunque no vea, Lalo La Palma y Héctor San Marino. Buena dupla. Muy buena dupla, güey. Los señores chavaconones. Pompo y Regalito. Pompo y Regalito. A ver, en comedia. Guarachín y Guarachón. Guarachín y Guarachón. Los Tepichines. Uh-huh. Chaf y Kelly. Uh-huh. Los Chicharrines. Los Chicharrines, te mamaste. De las actuales. Cosas está... Cañón y su papá. Ah, paz descanse, señor Ricardo. Buena dupla. Un abrazo a Cosos. La Cotorrisa. La Cotorrisa. La Pensión.
el Fede y Chris Martel. Uh-huh. A mí me gusta mucho cuando hacen cosas juntos, Wherever y Montiel y Alex. Los hermanos. Son muy cagados los hermanos, sí. Los de Leyenda Legendaria son tres. Los de Se Me Subió el Muerto son tres. Uh-huh. El Cojo y el Tío Robert, bueno. Ahora Feliz, uh-huh. Pur de Patos son dos. Ay, perdón si se me olvida alguien. ¿De mujeres te gusta algo? ¿Qué? Los Poliboses, güey. Gran dupla de los 70s, 80s, ¿verdad? Yeah. Juan Domínguez, presente. Juan Domínguez, presente. Eugenio Consuelo en la familia Peluche. Sí. Esta es una dupla. A ver. Era Víctor Trujillo y este güey del Margarito. ¿Cómo se llama? A huevo. ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué siempre se me va su nombre? Qué falta de respeto, güey. Sí. Echando la mano. ¿Sé su nombre? Ausencio Cruz. Ausencio Cruz. Perdón, maestro, perdón. Pero sí, para quienes no ubican porque son muy jóvenes, había un programa que se llama La Caravana. ¡Buenísimos! No, mames. Estaban muy adelantados a su época. Hay un sketch que hicieron, güey, que ahorita estaría funadísimo. Pero Víctor Trujillo, el maestro, le mando un saludo. Era un psicólogo que tenía un programa de radio. Uh-huh. Y Ausencio Cruz, pues es que era una víctima perfecta ese cabrón, güey. Y está contando que él tiene el problema de que siempre imita a las personas. Uh-huh. ¿Ausencio Cruz? Ausencio Cruz. Dice, por ejemplo, si yo estoy en un cuarto con un perro, me pongo a imitar al perro. Y está el psicólogo, está... Pero es radio y no lo ven. Y cuéntenos más, por favor. No, y aparte, le tengo mucho miedo a la oscuridad. Y voltea Víctor y hace así la seña y apagan la luz. ¡Ya! Y cuando la prenden, está el vato así pegado al vidrio, todo culiado. Y Víctor Trujillo cagado de risa, güey. Uh-huh. Y luego, no, pero cuenta, cuando entraste a un baño, en un sauna. No, pues es que entré a un baño sauna y había, pues, puros... señores homosexuales, ¿verdad? Y me empecé a comportar como ellos. Y el otro cagado de risa, güey. Y era estarse burlando de la desgracia de Ausencio Cruz. Y lo de Lástima Margarito era burlarse de la tragedia, güey. Era otro México, carajo. Era otro México. No andábamos con sus puterías. Que decían, ya para que te lleve los 20 millones. ya pasó todos los pinches. De... Pero eran cosas así, una pregunta muy pendeja. ¡Ay, lástima! que era otro México, güey. Era otro México. Oye, también había una... A mí me gustaba mucho... Los Mascabrothers, bien. Los Mascabrothers. Eugenio Derbez y Consuelo Duval, sí, sí. Uh-huh. Eran buena dupla. O sea, son buena dupla. Omar Chaparro y Perico Padilla, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Bueno, eran tres. Era para Rafita Valderrama. Por Rafita Valderrama. Pues saludos al Perico. Uh-huh. Saludos. Y esta. Estoy pensando, perdóname. Esta. Christoph, ¿y te acuerdas de.? Sí, no te equivoques. ¿Qué? Christoph y. La concha de tu madre. Así se llamaba. Christoph y el otro es de este. Johnny Dalton. Johnny Dalton. Tony. Tony salió en Breaking Bad. Ah, chica, sí. Tony Dalton salió en Breaking Bad. Perdón, en Better Call Saul. Ah, sale okay. Como uno de los narcos. Qué buena actuación se aventó ese güey. Qué raro que pongan un mexicano en papel de narco, pero sí, qué chingón que salió. Videgaray y el Estaca, gran dupla, güey. Uh-huh. El Burro y Esteban. Esteban así, el Burro, el Calabozo, te mamaste, güey. De las mejores duplas. Sí. Ya conocí al Burro alguna vez, pero... No, pues yo sí. Ya a los 20. No, güey. Pero te lo juro que... Yo sí me tardé, uno de mis sueños es conocer a Esteban Arce. Digo, ya conocí a varios así, a Eugenio Derbez, así, uh-huh. O sea, que saludarlos. A Víctor Trujillo, pero a mí me mamaba esa dupla de Esteban Arce y el Burro Barranquilla. ¿Sabes por qué me mamaba? Porque el Burro era como fresa, uh-huh. Que conocía a Luis Miguel y andaba con la hija del presidente. Y Esteban le valía verga. O sea, era como que un güey que no era tan conocido, no conocía tanta gente. Pero es muy cagado. Pero era muy cagado. O sea, le valía madre quedar bien con los amigos de ella. Key & Peele, gran dupla, güey. Este... Mar Escalante... ¿Sí? Y perdóname, Albertano. Uh-huh. Buena dupla. Ay, creo que se me acuerda de todo. Hablando huevadas, Iván Mojares. Saludos a Jorgito y Ricardo. Los dos. Pelan toda la riata. Salúdame a sus mamás.
Oye, loquillo, ¿no? Pero no, no. Tiene un proyecto, para mí era loquillo y JP. JP. Pero ahora están con el de las fotos y tienen un proyecto muy chido que se llama Perros Criollos. Está muy cagado. Son tres. Sí, muy cagado, muy bueno. Que están y muy bueno. ¿Sabes qué? Te estaba viendo loquillo que hace unas bromas, que hace la voz del Popeye, que era un sicario de... Sí. De güey, se mama el vato, güey. Le damos un saludo para el buen loquillo. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Soy el Popeye. Sicario, hijo de Dios. Habla igualito que... No sé si el Popeye todavía vive. ¿Y Olivia? ¿Ya la mataron o no? No, no sé. O la estoy cagando. Pero qué bueno es el pinche loquillo para hacer voces. Salinas de Gortari y Colosio, güey. Oye, en serio. Oye, ¿qué más? Don King y Julio César Chávez. Don King y Mike Tyson. Don King y todos los que se chingó. Oye, Don King ya se murió, ¿no? Sí, ¿no? Uy, la vejez ha llegado a nosotros. Tú no sabes quién es Don King, ¿verdad? ¿Qué edad tienes? Toma tus cosas y te puedes retirar. Era un promotor de box, que era muy famoso en los 90. La dupla... Los Duques de Hazard. Ah, te mamaste. Los hermanos. Qué buena estaba. Bueno. La hermana. ¿Era hermana de ellos? Sí, era como que prima, pero estaba. A huevo que se la cogieron. Sí, estaba medio interracial. Eran rednecks, güey. Sí, se la cogieron. La Daisy, salían en chocito. Me acuerdo el carro del general Lee. Con la bandera confederada, ¿verdad? Sí, eran rednecks. Sí, no queremos negros. Sí. Voy a vender. No salían negros, salían con. Ni mexicanos. Salían con grilletes. Estaba. ¿Te acuerdas de? Mira, si te vas por series de antes, estaba... ¿No te acuerdas? Perdón. Step by Step, las hermanas, ¿cómo se llama? Eran buena dupla las Olsen. Son tres. Sí, ¿verdad? Son tres. A ver, no son triates. Uh-huh. Tienen otra hermana. Ah, ok. Wanda, de los Avengers. ¿Es su hermana? Uh-huh. Órale. No sabía. A ver, de los Avengers. Spider-Man y Iron Man. Uy, sí, o sea, como dupla de mentor protegido. ¿Star bueno, Wars? A mí me rompe el corazón Civil War, uh-huh, porque es el rompimiento de la amistad de Tony Stark con Capitán América, ¿sí?, con Steve Rogers. Sí duele. Sí duele. De Star Wars, no hay más. Luke Skywalker y Han Solo. Pero mejor dupla... Ay, ahí estoy en el... Han Solo y Chewbacca. Ah, huevo, esa no... Esa... Pégale. Dupla. Dupla. Oye, yo siempre te quise preguntar. Sí, Arturito. ¿Hay historia de dónde conoce a Chewbacca Han Solo o no? ¿Si hay historia o no? Un día soñé que hicieron una película hablando de eso, pero no era existe. Pesadilla y no es cierto. ¿No existe? No. No, pero sí hay libros que hablan de eso. ¿Ni en la película que no te gustó que sale Han Solo desde joven, no sale cómo se conocieron? Sí, pero se cagaron en la historia. No mames. Es que sí lo conoció este güey. No me acuerdo en la película que soñé cómo lo manejaron. Pero soñé. Han Solo era cadete del Imperio, güey. De trabajaba para Darth Vader y ellos. No seas mamón. Sí. ¿El libro o tú te estás diciendo? No, esto es canon. Es real, o sea, real. Sí. ¿Pero de libro o de película? No, de libro. La película no sé si salió, te digo. De Moro, ok. Pero de así, de a los 18, 20 años, no sé. El pero vato era. Chewbacca, ese es una. Yo un día me le hice esa película y le voy a preguntar a Franco. Chewbacca era de una. Era una. Él es del planeta. Pero Kashyyyk. Eran varios vatos vestidos de Chewbacca. O sea, son Chewbacca. Sí, sí, son todos Chewbacca. Como él. Sí, o sea, pero ¿por qué? Varios vatos vestidos de Chewbacca. Chewbacca. Sí, sí. No, yo vi una película, no me acuerdo cuál fue, donde sale la familia de Chewbacca. Sí. Pero yo siempre dije, un día me voy a meter a Kashyyyk. Internet a investigar dónde verga lo conoció. Porque los otros eran ladrones, los dos. Es que, no. El Imperio fue al planeta, según yo es Kashyyyk o algo así. Ahorita alguien me lo pone porque estos güeyes se la saben todas. Pero fueron al planeta de ellos a esclavizarlos, güey. A los Chewbaccas. Sí. No son Chewbaccas, no, él es Chewbacca. Wookies. Los Wookies son los chiquitos, ¿no? No, esos son Ewoks. A la verga, güey. Oh, si se les sabe mi compadre. Me la sé tantito. ¿Y luego? Entonces, cuando Han Solo ve el desmadre que están haciendo... Y cómo maltratan a los Wookiees. Han Solo, ok. Y siente... Pues, como, él siendo soldado. Sí. Sí, como no mames. Si no me digas que siendo soldado como el moreno este que sale, que también era soldado. Y no era Stormtrooper, ¿eh? Le voy más a que era de los que andan en las naves ahí, okay,
con su gorrito de puto y la madre. Y entonces el vato vio que se estaban pasando chorizo y rescata a Chewbacca, o sea, lo libera. Y se fugan. Y desde ahí se hacen camotes. Y ya no podía regresar a ser de Darth Vader y por eso se hizo... Mercenario. El mejor mercenario en toda la galaxia. ¿No me recomiendas que vea la película de los inicios de él? No me va a dar las preguntas que quiero. Me va a dar la versión del director. Pero, obviamente, a pesar de que la película se supone que se trata de los orígenes de Han Solo, te doy una sola oportunidad para que adivines. ¿Quién crees que es el héroe de esa película? ¿Han Solo o una morra que en la puta vida habíamos escuchado hablar de ella? Chewbacca. No más preguntas, señor. Chewbacca, dice el otro, ¿no? ¿Qué hubiéramos dado porque fuera Chewbacca? Ay, perdón. Anakin y Darth Vader son el mismo, güey. ¡Ah, pendejo! Los Wookiees son los de ¿a dónde vamos a parar? No, esos son los Wookiees, Chile Peláez. ¿A dónde vamos? Starsky y Hutch, Jaime Pérez. ¡Uy! Esa serie la veía... mi papá, güey, sí. Es de su generación. Jaime Palillo. Espérame, nada más déjame corregir a alguien. Dice Moisón, el mejor cazarrecompensas es Cad Bane. Yo dije mercenario, puñetas. Y el mejor cazarrecompensas, Boba Fett, que en paz descanse. Prosigue. Oh, oh, oh. Oh, oh, Cad Bane es muy bueno. Es el número dos, por muy poquito. ¿Cuál es ese? Cad Bane. ¿Cómo es? Sale en las guerras clon, es un güey azul. ¿Es cazarrecompensas? Sí. ¿Boba Fett no es mismo que Mandalorian? Trae una armadura de Mandalorian. Boba Fett. Sí, pero él no es Mandalorian. Y es que está interesante. Es Boba que Mandalorian es una religión. Boba Fett no es Mandalorian. Se viste como Mandalorian. Ajá. Pero Boba Fett es cazarrecompensas. Sí. No, hay que estudiar. No, yo sí quisiera... No me gusta... No soy tan fan de esa web, pero yo sí quisiera saber un poquito más atrás. O sea, por ejemplo, no existe una historia, el libro que tú que le lees, ajá, de cómo nació el gordo este, o sea, Jabba the Hutt. O sea, ¿sí hay? Jabba the Hutt. ¿Cómo agarró lana? Pertenece a los Hutts. Que son de todos iguales. Señores vestidos de Hutts. De hecho... Agárralo para TikTok, porque eso es jalo. No. Te hacen el guiño en la nueva de la... A ver. Las precuelas. El episodio 1, 2 y 3. Ok. Phantom Menace, creo que se llama la primera. Cuando están las carreras de vainas. Ok. Salen ahí... Los Hutts. Ajá, y hasta sale uno ¿Son chiquito. ¿Son malos? Son mafia. Es como una... Los Sopranos. Sí, o sea, sí son capos. Okay. O sea, son los que manejan todo el tema de las apuestas y el bajo mundo. Bueno, el chiquito que sale ahí cuando es la carrera, ¿es Jabba the Hutt? No. Yo no entendí si te están diciendo que es Jabba o es un hijo de Jabba. No entendí muy bien, te soy honesto. Pero como no las decían que eran chidas, pues ya no supe. Entonces se supone que los Hutt son mafiosos. Son mafiosos. Entonces de ahí sacaron la lana. Originalmente, George Lucas había hecho a Jabba the Hutt como un humano. Era un señor gordo... con una como chaleco así de lana, o sea, no de dinero, sino así como peluchito. Y de hecho se grabó una escena en el hangar en el que le está diciendo a Han Solo, ¿qué onda, puto, mi dinero? Y Han Solo de que, espérame, es que ahorita Hacienda me trae jodido y la madre. Y camina alrededor de él. Y esa escena luego la quitan y cuando sacan la versión extendida del episodio 4, George Lucas y su equipo de producción dijeron, pues es que ya la cagamos, ya le dijimos que Jabba era un pinche, como un gusanote gordo. Entonces lo metieron por CGI y en un momento, y se ve súper falso, tototote, cuando Han Solo pasa alrededor de él, porque tienen que hacer que Han Solo se levanta porque está pasando por encima de su cola y hasta hacen que Jabba, hace así como que lo pisó. Dato real, chequen la versión extendida. Te voy a checar. Lalo y Rizararás y el Josué, sí. Su hermano, ¿no? Simón. Ajá. Kit y Michael Knight, Jeffrey Antonio. Ah, te mamaste. Buena dupla, güey. El garro de Kit y Michael Knight. Los Thundercats, ¿podría haber buena dupla entre...? No, Felina y Felina. Felina y Felina.
¿Sabes quién era buena dupla de la caricatura? Bravestar y, Sarah, y el caballo. ¿Cómo se llamaba? 30-30. Y He-Man y Thundercat. Y, digo, He-Man y Battlecat. He-Man y Battlecat. O Man at Arms. ¿Quién es el Man at Arms? El güey que tenía como una copa al revés aquí. Es que hablaba sucio. Sí, es cierto. Era como su camotón, ¿no? Era su camotón y que era el papá de la vieja que estaba buena. Ah, te mamaste, es cierto. Era su, y se la cogía, no, me pinchaba. Claro que se la cogía. Todavía que eran amigos y luego se cogía a su hija, güey. Eso no se hace, güey. Esas mamás no se hacen. Es como, fíjate, yo soy muy fan de Batman, pero Batman en The Killing Joke sí se pasa de chorizo, güey. ¿Por qué? En la versión animada te ponen que Batman se coge a Batichica. ¿Y Batichica es familiar de él? No, es hija de Gordon, el policía. El que va a cuando... El que pone la señal y se pedo. Hijo de puta. Hijo de puta, güey. Oye, ¿es cierto que hay un cómic donde Superman se besa con Superchica y Superchica es su familiar? Ah, chunga, yo no sabía de ese cómic, pero te lo investigo mañana. Ah, no, entonces fue una foto de un vato vestido de Superman. No, no se puede ser, ¿eh? Puede pero ser. Pero Supermujer es hermana de Superman, ¿no? Supergirls es prima. Ah, pues a lo mejor es de Monterrey. Pues fue Monterrey eso. Se la cogió a la prima. A la prima se le arriba. Aquí, fíjate, buena dupla, güey. Nuestro gobernador con su esposa. Su buena dupla. Yami Rus y Yami Cortés. Sí, no, no, sí, ¿no? ¿O no? ¿No se juntan, no? ¿Por ser Yamis? No. ¿Yami Rus, Yami Cortés y quién? Ale Valencia. Ale no se llama Yami. No se llama, yo estoy viendo las Yamis. Okay. Las tortugas ni ya no pueden. ¿Eh? El lobo feroz y el zorrillito de las películas mexicanas. El lobo feroz y el zorrillito. Es cierto. Zorrillito, era este zorrillito. Loco Valdés, güey. El que hacía lo, el lobo. Dicho Loco Valdés, paz descanse en una. Que era Loco Valdés con este Héctor Lechuga, güey? No mames. ¿No te acuerdas? Que, no, que Héctor Lechuga fue el zorrillito, sino que ellos hacían sopa de. Uy, sí. Ensalada de locos. Ensalada de locos. Esos güeyes también estaban muy. ¿Sabes quién de aquí, Monterrey? Que no te tocó verlos. El papá de Fernando Lozano, Cascarita y don Rómulo Lozano. Ellos eran muy chingones. Muy chingones. Hacían tele regional. Cascarita era payaso, ¿no? Cascarita no, era un señor gordito. Como que el papá de Fernando Lozano era el chingón. Y Cascarita era era como el patiño. ¿Y como por qué tipo, le decían Cascarita? Seré curioso. No me acuerdo por qué le decían Cascarita, pero siempre andaba en shorts y playería. Ora. Y te aventabas un culón, güey. Ahora. Oye, en viejas. ¿Quién está allá? Es raro la dupla en mujeres. ¿Goku y Gohan? No. No, Goku y Krillin. Vegeta. Y Vegeta. ¿No crees que Krillin? O sea, son camotes. Pero es como. No tienen el mismo poder. ¿Seiya y dragón o Seiya y cisne? Según yo, los camotones eran dragón y Pegaso. Sí, ¿verdad? Pero Andrómeda y el cisne tuvieron un momento muy gay cuando lo descongela. ¿Alguien se cogió a alguien? Pues ahí te va. A ver. Camus de Acuario congela a Yoga, el cisne. ¿Ok? Y luego llega Andrómeda y los demás y dicen, oh, nuestro amigo está congelado. Y Shiru lo saca, creo que con un putazo de un arma de la armadura de Libra o no sé qué pedo, ¿no? Era del cine. El punto es de que avancen ustedes, dice Sean, Andrómeda. Yo me quedo con él, está vivo. Pero como estaba congelado, Andrómeda dice, ya sé, voy a pegar mi cuerpo al suyo. Para, esto es real, hermano. Para generarle calor y voy a elevar mi cosmos para calentar su cuerpo. Yo me acuerdo estar en secundaria jalándome diciendo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué ¿por qué siento viendo? Rico? ¿Por qué me estoy excitando? Sí, fue una escena ¿y lo, sí lo derritió? Pues sí. Sí, se y veía como que algo se había derretido al final. Y le voy a meter mi cadena de amargura en por el culo. En el culo. Ahí me está Ryu y Ken. Ryu y Ken. Mario y Luigi. Hermanos. Banjo y Kazooie. Checo y Morocco. Los hermanos en Shur. En Shur. Morocco y Cristian. Morocco y Adán. Los hermanos se conocen. ¡Ah! Te mamaste. Will Smith y... Martin Lawrence. No.
No, espérame, no. Te estoy diciendo Prince of Bel-Air. En la de Fresh Prince, Jazz. Genia Jazz. Que eran super compas, güey. Kenan y Kel. Kenan y Kel. Kenan y Kel eran. Box Bunny y el Pato Lucas. ¿Por qué en mujeres no? A ver, ráscale. A ver, niñas. Viejas, porque no se llevan. Es que hemos dicho un chingo de duplas. ¿Quién? Ami y Yumi. Ami y Yumi. No, perdón, ¿quién son ellas? No. Pero a ver, dime, mira, Tommy y Jerry, dime una dupla, caricatura, serie de viejas de que se mamaron. ¿Puede ser esta iCarly y la otra vieja, la güera? iCarly es. Ándale, eran dos mujeres. Eran dos mujeres, pero dime otra. Uy, de la caricatura Candy. Candy y cualquier pito. Así. Candy y un pene. La mejor dupla de esa caricatura. Porque, cómo le encantaba el pito a Candy. No. No puede ser que tengas 16, mija. Es mentira. No me vengas con falacias. Que pocas veces he visto tanto amor por el pito como Candy. Gracias a la guayaba y la tostada, dice Antonio Gallardo. Pituca y petaca, las lavanderas, ya ven que terminó con madre. Nacaranda y Nacasia y Nacaranda. Podríamos decir, pero me estoy yendo muy atrás. La jitomate y la jitomate. No, pero son. Pero eran vatos, güey. Por más que nos digan lo contrario ahorita. Bárbara Echeverría y Gaby Rufo, ¿no? Gaby. Pero no eran dupla. Talía y Adela Noriega en Quinceañera. ¿No te acuerdas de Quinceañera? No me acuerdo, güey. Me acuerdo la canción. Yo. Era Talía y. Ahora empieza no sé. La mujer que y poco a poco me gusta la pinga. Empieza la aventura de la mía. Y ahí estaba el grito de placer. Cirilo y Jaime Palillo, ¿no? ¿No te acuerdas que en Carrusel de las Américas había un gordo y traía, sí, sí, era amigo de Cirilo? Te voy a dar unas trompadas, decía. Y Cirilo igual. Sí. Pero a ver, dupla de mujeres que no sean hermanas. Interesante, ¿eh? Las perdidas, esas mamón. Las perdidas, pero. Bueno. Esas viejas no. Sheena, la princesa guerrera. Había una güerita que acompañaba a Sheena. ¿Cómo se llamaba? Chingado. Andrea Legarreta y Galería Montijo en hoy. Priscila y sus balas de plata, dice Luis Arroyo. Yolanda Andrade y Montserrat Olivier, bien. Dupla. Pero, a ver, dupla, la voy a poner así. Dupla de dos mujeres que no sean hermanas y que no les guste la panocha. Que les guste el pita. Que no les guste la panocha. No. Hash, son hermanas. Son hermanas. Las jilguerillas, perdón mi ignorancia. Y que no terminen mal. Ok. Que no se peleen. Hola, verga. No, ahí ya es mucho pedir. Sí. Porque también hay duplas de hombres que terminan peleados. Que no se llevan, como. Sí, que. Que no se pueden venir. Como este. Sí hay. ¿Quién? Rachel y Mónica. Ay, güey. The Friends. Yo siento que era más Phoebe, ¿no? Y. No. O sea, sí eran camotas desde la escuela. Te la voy a valer como dupla. Pero era más Joe y. Y Chandler. Chandler, güey. Sí. Carely Ruiz y Mía Marín. ese es el último video con el que te la jalaste, sí, hermano. Wey, ese es dupla, pero de cónyuge. ¿Cómo se llamaban estos güeyes? Nicole Richie y Paris Hilton. Ah, ya ves que todavía son amigas, ¿no? Sí. No. No. ¿Sabes quién era buena dupla, güey? ¿Quién? Búsquenlo. Angelina Castro y Sara J. Son dos actrices porno. Búsquenla. Buena Ellas dupla. Unas hicieron una de que iban a chupar un chingo de pitos. Y lo hicieron. Y siguen siendo amigas, ¿eh? Siguen siendo amigas. Busquen a Angelina Castro y en ex videos y vean las duplas que gusta. Las unían con el mismo sastre. Ivonne y Beth no son hermanas. Son hermanas, güey. Es lo que te digo. No de mamón, pero. ¡Áscale! Pues le hay Carly y la abuela esa, si eran amigas. Sí, sin pedo, pero. Que no termine. Porque te digo,
Paris Hilton y su amiga sí se pelearon, esas dos viejas. Las Kardashian, pues son hermanas. Hola, venga, trae sueño. Te estamos aburriendo, hijo de puta. Estamos aburriendo, hijo de tu chica. Se mamó. Oye, pero, oye, güey, ya me pusiste a pensar. A ver, la raza, que las dupla de mujeres que no se hayan peleado, que sigan siendo amigas y que no les guste la panocha. Vilma y Dafne, dice Tequila. Ok, ok. ¿Vilma y Dafne quién es? De Scooby-Doo. Ok. Es linda dupla. Vilma y Dafne es una gran dupla. También en Xvideos, chéquelo. También ahí los pueden ver en Xvideos. Ya compré el trajecito yo de Dafne. Sofía Castelo y Kelly Divine. Ah, te mamaste, Miguel Moncloa, sí. Kelly Divine con Sofía Castelo. Gaby Platas y Roxana Castellanos. ¿Sí las ves como dupla? Gaby Platas. El Avatar Korra y su novia Sammy. El señor Femat dijo que no les gusta la panela. Es dupla de mujeres que no sean hermanas y que no les guste la pantufla. Esas son las condiciones. Esas son las condiciones. Porque nosotros ya dimos un chingo de duplas de hombres que no eran hermanos, que no les gustaba la pilinga, o bueno, no sabíamos, ¿verdad? Sabemos. Esas son las condiciones. Que no sean hermanas. Que no sean hermanas, que no se hayan peleado, uh-huh. O sea, que sigan siendo amigas y que no les guste la pilinga, que no les guste la panocha, que les guste la pilinga. Venga. 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 Ah, bueno, agreguemos que sean reales. Sí. O sea. Que no sean caricaturas. Ni una serie, ni la madre. O sea, si se llegan a pelear, güey. ¿En Star Wars hay duplas de mujeres? Que se lleven las mujeres. Hay más duplas de mujeres con hombres, güey. Ah, ¿cómo cuál? Pues ese güey, el morenito de Star Wars con la chava de Star Wars. No, ella no quiere con él. No, no, no. Que sean amigos. Ah. Luchen por algo. Ah, sí, sí. Empoderada y simp se les llaman. Ok. Hoy vi un tuit que me dio mucha risa, compadre. ¿Cómo hay morras que se cuentan una historia y otras dicen, ¡sí! ¿No? Va, déjame, no la quiero cagar, güey. Porque no quiero decir el nombre, pero quiero decir bien... El tuit. El tuit. Creo que así no se escribe. Ahí te va. Cuando dicen que una mujer es creída, la realidad es que es una mujer segura y eso les molesta. La próxima vez que alguien diga, pinche Franco mamón, voy a decir, cuando dicen que un hombre es creído, es porque es seguro y eso les molesta. Marino. Ay, hijo de puta. ¿Me pueden poner este para llevar, por favor? Con gusto. Estaban bien atascados, ¿verdad? No, sí. Permítame. Ay, güey, casi me quedo dormido. Pues yo me lo chingo ahorita. Un gusto. O mañana para almorzar y ya. Sabrosos. Provechito, ¿algún? Gracias, güey. No, hermano, yo estoy a toda madre. Para servirles, buen provechito. Nada más. Ah, no, acá está. Nada, perdona. Entonces, cuando un hombre es creído, no es. No. Sandra Bullock y Melissa McCartney. Sandra Bullock y Melissa McCartney. ¿Quién es, bueno, Melissa McCartney? Perdóname. La que sale en Cambio de Identidad. Qué bonito, güey. Ah, mira, pásamelo, por favor, Chucho. Muchísimas gracias. Nos mandaron. ¿Quién nos mandó esto? Gandolfi. Ah, ok. Nos mandó esto mi querido Kinder Farolfi. Ajá. No Gandolfi, güey. Argentina. Ya por fin. Ahí te va. ¿Cuánto? Para que vean cuánto se tardaron en mandarme mis regalos de Argentina. Este es un reconocimiento que nos dieron por... Hicimos 3 shows en el Gran Rex. Muchísimas gracias a la gente de Argentina por todo el aguante, por todo ese apoyo tan lindo. ¡Esto es para ustedes, conchetumadre! Pero eres seguro, o sea, no es presumido. No, soy un hombre seguro. Es un hombre seguro. Y eso les molesta. Gracias, compadre. Ay, está pesadito. Qué chingón, compadre. Vilma y Betty de los Picapiedras, que sean reales. ¿Qué es la caricatura? Salina Quintanilla y Yolanda. Yolanda Saldívar, perdóname. Silvana y Mariana, perdóname, ¿quiénes son ellas? No la quiero cagar. Era de una serie, que sean era reales. Era la misma. Era la misma persona, güey. Pendejo, era un Hannah Montana. Sí, güey. Pareja de mujeres, que no terminó mal, que no les gusta la panela, que sean de verdad. Que
Que no sean caricaturas. Sí, que no sean caricaturas ni personajes de serie. ¿Quiénes son ellas? Perdóname. Sandra Bullock y Melissa McCarthy. ¿Y ellas en qué película salieron o qué? Llevan varias juntas, creo que una se llama... ¿Nos separamos? Lo que callamos las amigas. Hija de la chingada. Sí, básicamente. En la película. No las conozco, perdóname. La pusimos difícil, ¿No sale una? No. Pero Salma Hayek y Penélope Cruz hicieron una película juntas. Ay, no mames. No son las super amigas. No son dupla. Es una película que la neta no pegó. Son como bandoleras, algo así, vaqueras. Tina Fey y... Amy Fowler. Amy Fowler. Bien. Gran dupla. Una salió. Gran dupla de mujeres. Gran dupla. Tina Fey y Amy Fowler. Gran dupla cuando hacían el... Saturday Night Live. Sí, pero ¿cómo se llama el noticiero de Saturday Night Live? News... Saturday Night Live. News Flash. No. News Weekly. Salió una, güey. Ya salió una, gracias a Dios. Te mamaste, compadre. Me la estuve escarbando. No, sí, sí. Yo iba a decir Tonya Harding y... No. ¿Cómo se llama la otra? Nancy Kerrigan. Nancy Kerrigan. Güey. No es mamones, güey. Pero sí, muchas duplas de mujeres terminan mal, güey. Terminan muy mal. Anne Hathaway y Emily Blunt en El Diablo Se Viste a la Moda. Perdóname, pero esa película la carga... ¿Cómo se llama? Meryl Streep. Sally y Millie. ¿Quién es? ¿Las de qué? Eleven y Axe. Ah, personajes de una serie, dices tú. ¿No se puede? ¡No! Dijimos. Alex va. Que sean mujeres. Que no haya terminado mal. Que no les guste la pantufla. Que sean reales. Y por reales, o sea, que existen, no de que se mantienen real. No. Selena Gómez y Taylor Swift, ¿sí son amigas? Sí. No, no, no. Fíjate cómo hicieron. Ya dijiste, sí. Son grandes amigas. Ok. Tatú las cantantes, que no les guste la pantufla. Y creo que eran hermanas. No, sí eran parejas. Son hermanas. ¿No? Dos copos de Durango son hermanas. Bacabea. Cameron Díaz y Drew Barrymore. ¿Sí? Igual, puede ser otra. Y hay dos. Telma y Luis, que no les guste la pantufla. No. Y que sean reales. Ándale. A la verga. A la verga. Valero y un erupto. Valero y Yami. Son meses llevan mi verga. Tatú no eran lesbianas, dice Marzan. ¿En serio? Les gustaba de todo, compadre. O sea, yo voy a que sí. A ver. Yo las llegué a promocionar en D99 y sabíamos que les gustaba el arroz con popote. El sabor del pH. Yo estoy con que sí eran. Fíjate. Tras hacer un casting entre más de 500 chicas, el manager y productor Iván Shapovalov presentó en Sociedad en 1999 Tatú como una pareja sentimental que trasladaba su amor al escenario. Pero todo era un montaje. Las dos eran heterosexuales y ni siquiera eran amigas. ¡Toma eso! ¡Pum! Estuvieron tan cerca, muchachos. Tan cerca. Tan cerca. Güey. Está difícil. Que sean mexicanas. No, que sean de donde sea. Rey Misterio y Eddie Guerrero. ¿Eran parientes, no? Sí, creo que sí. ¿No eran primos o algo así? No le quiero cagar. Marcela Mistral y Carelli Ruiz. No, te mamaste, esas nenes. Se odian. Es que sí, güey. Si te puedes ver una pareja de dos morros, dos morras, que sean heterosexuales, mujeres, que sean amigas, no sean caricaturas. Está bien difícil. Está difícil. O sea, hay más parejas... Hombres que sí duran y que son camaradas. Y hay más parejas, también hombre y mujer, que se llevan chido. ¿Cómo cuáles? A ver. Mira, que no sean caricaturas ni nada, hombre y mujer, para mí, buena dupla,
Bueno, lo dijimos, Pimpinela. Ah, bueno, son hermanos. Uh-huh. Ahí te va. ¿Jessy y Joy? Jessy y Joy. ¿Son carnales? Sí. ¿Sentidos opuestos? ¿Sentidos opuestos? ¿No son hermanos o sí? No. De hecho, según yo, el vato es hermano de Vivi Gaitán, un pedo así, ¿no? No, el vato sí. No me acuerdo, güey. Y ella, pues, es la esposa de Eugenio Derbez. Saludos, maestra. Sí. ¡Qué gran rola, mírame! ¡Mírame! ¡Mírame! No, no, no. La de atrévete a decir que no sientes. Es gran rola, güey, no mames. Salcido y Yamilet, que no les guste. La... A ver, ya fuera de pedo, Galería Montijo y Andrea Legarreta, ¿sí son camotas? No son muy Yo no camotas, estoy muy informado. No ¿eh? Son muy camotas. Yo no sé, no sé. Oye, hablando de duplas, les tengo que contar algo rápido, mi querido Mole. Venga. Durante la pandemia, Andrés Bustamante, el maestro Andrés Bustamante, que le mandamos un saludo y mi máximo respeto, como siempre, al maestro Bustamante, y uno de sus amigos más cercanos, comenzaron a conversar, ya saben, ¿no? De que vamos a cotorrear. Y entonces sacaron, pues, un proyecto juntos. Uh-huh. Y a esto agrégale el Wiri Wiri, el hooligan y todos los personajes de Andrés Bustamante, te cagas. Lo hicieron un podcast, La Última Trinchera, producido por Wondery, que está disponible en todas las plataformas de audio streaming, pero solamente en Amazon Music tiene contenido extra del que no se pueden perder. Episodios nuevos cada semana. Solo descarga la app de Amazon Music. Al fin es gratis. Para que vean el proyecto La Última Trinchera con el maestro Andrés Bustamante, que le mandamos un beso y una nalgada. Maestro, usted la vera verga. Una riata, eres una riata, maestro. Sí, Andrés Bustamante. Con Wiri Wiri. ¿Crees tú que, a ver, dupla de mujeres, Ana Julia y... Ah, no. Sergio Mejorado y Facundo. Ahí está. Que no les gusta... Ah, sí. Que no les guste la verga. Cameron Díaz y Leslie Mann. ¿Quién es Leslie Mann, perdón? ¿Leslie Mann quién es? Leslie Mann. No se valen inventadas, güey. ¿Quién? ¿Quiénes son ellas, perdón? No sé, me creo que... I don't speak español. Ilana Glaser y Abby Jacobson de Brad City. Obviamente es una serie. Las muñequitas. Son hermanas. Y terminó mal. Y terminó mal. Las gemelas Olsen son hermanas, güey. Hermanas, güey. O sea, les digo... ¡Qué fuerte! Hay pocas... A la verga. Hay pocas duplas de mujeres que no sean carnalas y que sean amigas y que hayan acabado bien. Una de esas tira fe y... Que no sabemos cómo se llevan, ¿eh? No sabemos. Y te digo, podríamos ir a las perdidas, pero estamos a nada de que no... Mira, si lle... Oye... Las pérdidas se llevan bien verga, güey. Qué huevos, ¿no? Qué huevos. Qué cabrón. Entonces, sí podemos decir que los hombres y los trans podemos hacer duplas y llevarnos bien. O sea, que las mujeres es más complicado que se lleven bien dos mujeres. Qué raro, ¿eh? Porque yo tengo entendido que existe algo llamado sororidad. ¿Qué es eso? No, te voy a decir algo. A ver, esto ya es fuera de pedo. Yo no sé por qué hay banda... que a huevo quiere que todas las mujeres se lleven bien. ¿No? Todos los hombres no nos llevamos bien. Claro. La neta, o sea, hay vatos que dices, ni me ha hecho nada, pero que chingue a su madre. Y nosotros nunca andamos como que el pacto de hombres, o sea, nah. Wolfpack. Nah. O sea, tus compas se chingó. O sea, yo respeto ciertos códigos y pactos con mis amigos, con mis seres queridos. Pero los demás hombres me valen madre. O sea, claro. Yo no estoy hermanado a los demás hombres solo porque son hombres. Entonces, sí, no se malgasten en querer a huevo como que representar a la mujer, como que debe de llevarse bien con otra mujer solo por ser mujer. De entrada me parece sexista y me parece utópico e a imposible. Verga, a ver, utópico, ya para qué. Sí, o sea, sería lo ideal que todos nos lleváramos bien. Pero siempre va a haber vatos y viejas que te cagan el palo, güey. Sí. Siempre, güey. Pero, oiga, no es que quiera cagar el palo, pero sí es más común ver que dos hombres se lleven mejor, que dos gays se lleven mejor.
o que dos trans y es mejor que dos mujeres. Te voy a dar un ejemplo, así en corcho. Rachel y Roots. Solo tienen que responder sí o no. No quiero la historia ni vamos a quemar a nadie. ¿Alguna vez tuvieron una amiga que a las dos les gustó el mismo güey y luego el güey anduvo con una? ¿Se siguen llevando con esa amiga? ¿Siguen siendo compas? Al chile y de huevos. De todas. De todas. Bueno, no, tu generación está dañada, Ruth. O sea, que, no, traen un cogedero, sí, esto es normal, Franco. No, sí. No lo es. A mí me caes muy bien, aunque te has chingado el vato que me gustaba. ¿Eh? Al que ando ahorita. Sí. Sí. Ah, pasa nada. Cada bien. No, es porque le han llevado la pinche contra. ¿No? O sea, me están diciendo que las amistades de mujeres no se pierden por un güey que les gusta. Eso no pasa. ¿Esa amistad? No pasa. Oh, bueno, antes sí pasaba. Ok. Ay, antes, los 20, los 20. Yo me acuerdo cuando estaba morra y tenía 18 años, hace 3. Sí, no, antes de esa edad se pasaba. ¿De qué? Bueno, ahorita ya como, ay, que vaya. Ok. Yo sí vi amigas, muy amigas, separarse por un vato. Yo también. Por el vato. Sí. También vi vatos chapulinear. También hay. Sí, somos unos hijos de puta. Y tienen el desprecio de la bolita, ¿estás de acuerdo? Que este puto le tiró el pedo acá al... Sí, no, no, no. Sin decir marcas. Es de códigos. Ahí te va, sin decir marcas. ¿Okay? Sin raspar muebles. Sin raspar muebles. De repente un compa me manda mensaje. Chingue su madre este güey. ¡Hala! Ok. Espérate, Cristian. Yo soy de no preguntar, ¿eh? Yo soy de... Ok. Uno, me vale madre. Dos. Compadre, tengo dos perros aquí. Me vale madre. Estoy peleando por mi vida. O sea, me acaba de dar un cocotazo, Nala. Y de repente pasan los meses. Oye, por cierto, te cuento. Le tiró pedo a mi vieja. Ah. Fíjate, y no fue a mí. Y te lo digo yo, chingue a su madre ese vato. Güey. Sí, güey. Chingue a su... Y después me pidió un paro. Y visto y bloqueado. ¿Hay códigos? Hay códigos. No se vale chapulinear, señores. No se vale. ¿Entre camaradas no? No, no. Tiene que haber respeto. Ante todo, tienes que ser un... caballero. Un pinche caballero que te... Si el lancero te quede corto. Que traigas una pinche espada y un caballo. Las envinadas. Mi vieja ve ese programa. ¿Son dos? Tres. Tres. Que sean dos. O sea, dupla. Las tortugas ninja, Franco. Dupla. De dos. De dos. Así de dedos. Uno y luego otro. Se juntan. ¡Pah! Truco de magia. ¡Pah! Lo separé. ¡Pah! Lo vuelvo a juntar. Magia. Oye, güey, es que sí. No, de mamón, pero sí está cabrón, güey. Está difícil. Está difícil. A lo mejor, fíjate, yo no soy muy clavado en el fútbol femenil, pero me imagino que ha de haber duplas chingonas, la que pone los pases y la que mete gol. ¿Alguien de aquí ve fútbol femenil? Yo creo que nadie. Ok. Ahora, ¿tú crees que es muy común que dos morras heterosexuales sean dupla, sean amigas, y llegue a pasar que una se coja al vato a otra? ¿Es muy común o no? Quisiera pensar que no. Pero vamos a preguntar. ¿Qué tan común es que se cojan al vato de otra amiga? A Yamini le pregunto. Ya ves. Me... Ok. No, no, es que... No, Rachel. Rachel, Rachel, Rachel todavía... Rachel pasó. Cree que todavía quedé un beso se embaraza. Sí, Rachel cree que se fue a embarazar en un baño público. Sí. Dijo, Rachel no entra a baños públicos para no embarazarse. No, 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 es que es niña, güey. Y no entra a nadar para no embarazarse. Sí, es niña bien. Las de RBD, ¿sí eran dos morras? Son tres, güey. Yo no la he visto. Son tres. Franco, tu corazón. Ya, tranquilízate. Son dos, dijiste dupla. Así de dedos. Dos. Dos. No es por cagar el palo, es solamente... Nada más estamos preguntando. Ana Gabriel y Vicky Carr. Yo les conozco una canción, la de... ¿Y que si no él les se guste va? La pantufla. Chinga, man. Que no les guste la pantufla. Gloria Trevi, Mari Boquitas. No, qué buena dupla de amigas.
El público siempre saca a alguien y nada más saca a Eva Longoria y Victoria Beckham. Ay, te la debo. ¿Sí son muy amigas? No sé. No sé, perdónenme. La verdad, o sea, no es como que la dupla que digan, puta, esas viejas andan para todos lados, hasta leche y van juntas y compran mandado. A ver, del fútbol femenil, Licha Cervantes, Jaramillo, son amigas en el club, son roomies. Que no les guste la pantufla. ¿Cómo el gusto? Las delanteras del América, Kiana Palacios y Katy Killer. Que no. Les guste la pantufla. Me está diciendo que en el fútbol... No, con todo respeto. Que qué rica la pantufla. Sí, ¿a quién no le va a gustar? Por favor. Xochitl Gálvez y Lili Téllez. ¿Dónde juegan ellas? Perdóname. No, Lili Téllez es creo que reportera, ¿no? Ah, no te mamaste, güey. Nada que ver. Hash, son hermanas. Y que no les gusta. No sé. A ver. Yo no tengo el gusto de conocerlas en persona. Creo que deberían de quererme mucho. ¿Por qué? Porque cada que se presentan en Monterrey, mi esposa va a verlos. Ok. Y Gaby, pues no es de esas personas que digan, no te apures, con un boletito hasta atrás. No. No te apures. Gaby es de las que dice, yo quiero... Quiero estar tan adelante que estén atrás de mí. Quiero cantar una rola, ¿sí? O sea, así. Entonces, hash de nada, pero sí. Si le hemos invertido a hash. Ajá. Y tienen una canción que me gusta mucho, que... ¿Cómo se llama, güey? Tu panocha. No. No, es una canción de hash que habla de que el vato era un hijo de puta y ella no lo necesita. Porque es bien chingona. Y él no vale madre. ¿Cómo se llama? Híjole, no me acuerdo. Sí, no. No, tienen una muy chida que se llama la Vaquera. Fuera de pedo. Que dice que ella... Que no, que va a ser una vaquera. Y hacen yodel. ¿Qué es yodel? ¿Es el que te pones cuando juegas fútbol? No sé si es yodex. Pero está chida. Chéquenla. A mí me gusta más la otra, la rola de la que dice... Me dejó por ti... Tú, mi hermana de enfrente, y pero me pela la verga y voy a salir. Soy una chingona y todos los vatos son unos idiotas. No me acuerdo cómo se llama la canción. Carmelita Salinas y la Pelangocha. Que no. No, me encantaría tener de invitadas a Hash. Me encantaría. Número uno, ¿estás de acuerdo que son una dupla súper exitosa? Claro. Pero son hermanas. O sea, no cuenta con lo que estábamos calificando. Número dos. Son muy graciosas, güey. Sí, tiran carro. O sea, traen este desmadre de putearse entre ellas, que a mí se me hace hermoso. Que vi un recopilatorio, no sé, de esas que estás en YouTube y terminas viendo una pelea. Terminas viendo a Luisito Comunica en Tailandia. No, güey, terminas viendo una lagartija escapando de varias víboras, güey. Sí. Puta madre lo emocionante que es ese video. Pero estaba viendo un recopilatorio de todas las puteadas que se han hecho las hash. Está Ha a Ash, o Ash a Ha, no le sé decir cuál a cuál, pero son muy graciosas. Ok. Y número tres, si Hash me permitiera entrevistarlas, ¿tienes idea el poder que me da sobre Gaby? No, cállate. ¿Tienes idea de que va a decir, oye, ¿se podrá aquí una foto? No, me gusta molestar a mis invitados. Si te hago este favor, me estaría comprometiendo. Yo me imagino, compadre. ¿Qué podemos hacer? Que están las hash invitadas a tu programa. Gaby, comadre, con todo respeto, estás súper contenta con el invitado. Y perdón. De repente, Franco dice, ¿estás contenta porque traje las hash? Sí. Y de repente estoy yo en la puerta. Con una limbo esperando. Con una limbo. ¿Qué hace aquí la mole? Dando y dando. ¿Quieres tu foto con hash? ¿Quieres foto y que te canten? No te creas, estoy jugando. ¡Que no! Mirka de Llanos y María Celeste, primer impacto. ¡Se pelearon! No mames. Pues, obviamente que sí se caían, gorda. No entra. ¿O me equivoco? Eva y Angélica. No, tampoco sus tías. O sea, no metan así raza. Es que mi tía, que sean famosas. Vero, Monty y Bárbara Malacara, las damitas. No tengo el gusto, perdóname. Pituca y Petaca eran hermanas, ¿no? Sí. Según yo. Según yo eran hermanas. Que no les...
Está de rascarle. Está de rascarle. ¿Quién? ¿María de Los Ángeles? Pero era dupla con Albertano. Albertano, güey. Ah, sí, con la Monse. Que no, no les guste la pantufla. Las esposas de Burgos. Este cabrón sí las junta, güey. ¿Eh? ¿Le voy a las junta en los 15 años? Che padrino eres. Ese una sí es una pinche ratón. Maruca y Orata, ¿sí eran muy amigas? No. Que no. No, no. No eran muy amigas. O sea, sí eran amigas ahí, pero no eran de que comadre. Beyoncé y Lady Gaga. Yo no sabía que eran camotas, ¿eh? Lady Gaga. Mía Marín y Giselle Montes. Que no les guste la pantufla. María Carey y Whitney Houston. Que okay. No es que estén vivas. Pituca y Petaca no eran hermanas, ¿eh? Me están dando aquí el dato. Ah, bueno, ahí está otra. Ahí está, ya encontramos una. ¿Tenemos otra dos? Que no les guste. Isabel Fernández y Carla Camacho. Sí. Ubícame, compadre, que estoy bien pendejo. Carla Camacho, sí, aquí vino. ¿Es sí. la hermana del Macho Camacho? No, aquí vino, güey. Carla Camacho con nosotros, sí. ¡Ah, cómo no! La comediante, sí, la comediante. Sí, no sé por qué me fui con una actriz o algo sí, así. La, Carla, no, y, sí, nuestra compañera Carla Camacho, saludos. Sí, ellas. Ándale. Que no. No, no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No. No sé. Las bananenas de Platanito Show salieron peleadas, güey. Sí, güey. Nicki Nicole y Casu. ¿Sí son camotas? ¿Nicki Nicole y Casu? ¿Quién? Nicki Nicole y Casu. ¿Pero dupla? ¿Dupla? No, ¿verdad? Dupla de cantantes, de amigas. Es que no entiendo los requisitos para entrar. A ver. Compadre, le quiero pegar. No, le quiero pegar. No, no, tranquilízate. Es una niña, yo entiendo. Es que estamos diciendo, una dupla. No tiene que ser lesbiana. Ajá. No tiene que ser lesbianas, ni hermanas, ni caricaturas. Tienen que ser dos morras que sean. Ni haberse peleado. Una dupla que se. Que como tira fe. Según yo, Casu y Nicki Nicole tienen su carrera por separado. Ajá. O sea, no es. Son amigas. Y. Hay sí, chingo de güeyes que como si son amigos. Sí. Una vez, un compañero del medio hizo una observación muy interesante. Cuando yo. Sin decir marcas, le pregunté, oye, ¿y este compadre cómo te llevas? Me dijo, mira, yo un día le pregunté, yo te considero mi carnal, pero quiero preguntarte, ¿somos carnales o somos dos güeyes que están en el medio y de repente se cotorrean? Y la otra persona le dijo, la segunda. De repente se cotorrean. Vergas, güey. Okay. Y mira, no hay rencor, güey, porque se me hace loable. Claro, ¿eh? De su parte, qué horror que tú consideres a alguien un carnal y él te dice yo no. Ajá. Es mejor que los dos sepan, al chile somos conocidos. Compas de que nos vemos de repente. Compas del medio. Hay muchos así, compadre. Un vergo. Un chingo de raza que dices, pues, es mi compadre, o sea, lo cotorreo chido, pero la neta no. O sea, no nos juntamos así como más que para trabajar. Sí. Está cabrón. Ajá. No, te digo, no es de que cagarles el palo, simplemente decir, oye, es raro ver una dupla de mujeres que tengan un proyecto, que no les encante la panocha y que no se terminen peleando. Que no, oye, ahí están las dos cotorreándose. Tania Rincón y Vero Rodríguez. Horóscopos de Durango, dice Juan Sauceda. Son hermanas. ¿Son hermanas? ¿Eh? Ah. Que no les guste la panocha. ¿Eh? Yami y Rachel. Es que no. No, que no les. Es que no, son amigas. La parte de Ruth sí es bien lencha, güey. O sea. Sí, güey, tú estás enamorada de Nicki Nicole y de la Rosalía, güey. O sea. No, eres gay por ellas. O sea. Si la Rosalía te canta un palo, le dices que no al chile. Claro que le va a decir que sí. ¿Hay algún artista, hombre, que tú le aceptarías un palo? Nadie. Igualmente. Ni a William Levy. ¿Eres gay? Yo te estoy diciendo. Dice Yami, quiero meterle al lado oscuro a Rachel. Mira, Yami, Rachel no sabe. Rachel no sabe qué le gusta, güey. Es como si, por ejemplo, has comido callo de hacha. Claro.
hay gente que nunca lo ha comido. No sabe si le gusta el callo de hacha o no. Entonces. Ay, güey, qué buen ejemplo, güey. Sí, güey. Ahí hay gente que. El mejillón. El que lo pruebas. The Warning. Según yo, son hermanas. Son hermanas. O sea, tú me estás tratando de decir que duplas que no sean hermanas. Difícil de encontrar, ¿eh? Creo que encontramos algo sin querer, güey. ¿Quién? O sea, no, el hecho. Es muy sencillo. Nosotros te dimos ejemplos en comedia, en música, en los deportes. Chingo de duplas de vatos. Y hasta de trans. Y, ajá. Hasta tenemos vatos que ahora trabajan como mujeres. Que, perdónenme, pero no califican en este clasificación que estamos queriendo hacer. Pasa algo raro, ¿eh? Pero pónganse a pensar. Obviamente, si le escarbamos, podemos encontrar hasta 10 casos. Claro. De una dupla de mujeres que no son hermanas, que son heterosexuales, que no se pelearon. Estas tres cosas, y insisto que no sean personajes de una serie o película, ¿va? Pero me resulta llamativo que digas, batallamos para encontrar aunque sea una o dos, güey. Está interesante. Habría que ver por qué no es tan común que trabajen en sociedad. ¿No hay duplas en radio? ¿Duplas en radio? Pues yo conocí a Las Peligrosas, pero yo no sé si eran amigas. Es que es la que no les guste. Había muchos casos de que ya la tenemos, ya la tenemos. Ah, pero que ya le gusta la noche. No, está buena. Digo, yo siempre en los comentarios hay raza que saca una mamada y no he visto yo nada. ¿Yo? Tiziano Ferro, Ricky Martin, Miguel León. No les gusta. No les gusta. Las damitas, Laura G y Cintia Rodríguez. Conozco a Laura G y Cintia Rodríguez, ¿cuál? Es la esposa de Rivera, ¿no? Cintia Rodríguez. Se hace que sí. Según yo, sí. Bárbara Mori y Fabiola Campomán. Que no les guste la pantufla. Que nunca hayan probado pH. Por favor. Que no me encantan los pitos a los dos. Elitopia Casillas. Invítanos, somos docentes, Mujeres Unidas, super curado. ¡Ey! Somos un rebaño. No, perdóname, amiga, pero es que. Ay, güey. Déjala caer. No. Hace mucho yo tenía un ayudante. ¿Ok? Hace mucho, no lo conocen, ¿va? Antes de que estuviera casada la mole. Y me acuerdo que él, pues, trabajaba en una escuela como maestro. Y me contaba, ¿no? Todo el desmadre. Por eso me sé tantas anécdotas de maestros también. Y sé cómo está el cotorreo. Saludos a todos los maestros. Ajá. Sí traen un cogedero, ¿eh? Ya quisieran los actores porno. Ya quisieran los sacerdotes. Hacer horchatas como las que hacen los maestros. Pero a mí me hizo mucha gracia, güey, que un día comentó, es que nosotros, la bolita que traemos un desmadre, güey. Al chile sí somos los que movemos ahí el pandero. Podrías decir, como en las películas, los populares. Los populares. ¿Ok? Y yo no dije nada porque soy hijo de puta. Me la guardé. Seguí manejando. 2 cuadras después dije, yo creo que si tienes que decir que son tal, no lo son. No. Yo creo que cuando tú tienes que decirlo, que eres el... Sí. O sea, que nadie dice, estos güeyes están en un desmadre. No. Que tú lo tengas que decir. Citando al papá de Jamie Lannister, cuando dijo, o fue Tyrone Lannister, no quiero echar mentiras. Si tienes que decirles a todos que eres el rey, no lo eres. La gente tiene que decirlo. Sí, entonces, si cuando tú dices, yo nunca he dicho, mi compadre y yo somos un desmadre. No, decimos, mi compadre. No decimos nada. No decimos nada. Ay, para que me invites, porque te traigamos un desmadre. Traemos un desmadre. Es más, ni siquiera incluíamos el universo en las duplas a propósito, güey. Uh-huh. Porque esto no es dupla, güey. Porque somos hermanos. Sí.
Nos encanta la paleta. Que no. Ah, sí, no, sí, la pantufla. Sí, sí, sí. No, pero sí, güey. O sea, y no de mamón. Pero es una dupla que... Dice Litope que darían un buen show. Mándanos un correo y un día las invitamos a las maestras a que hagan show. Ándale, que se hagan un desmadre. Que hagan un desmadre. ¡Que hagan! ¡Pinche desmadre! ¡No, de bárbaras! ¡Pinche desmadre! ¡Oh, es que son tremendas! Es que dice, invita a mi comadre, porque una copa de vino rosado ahí del el Ambrusco del Oxxo. Hombre, con dos copas te hace un desmadre, un despapalle. Ya cuando dicen despapalle, es que dices, a la verga, agárrense. Despapalle. No, que no tomen la Ambrusco y cocaína, porque estas viejas de aquí a Tampico. ¿Nunca te ha dado curiosidad el término despapalle? Sí, es como... ¿Por qué papaya? Sí, despapalle es que vas a soltar la papaya. Ajá. Despapallar. Había un despapalle, es un cogedero. Es un tronadero. Una, picarle al botón. Sí. Despedorrar. Un despedorral. Un despe... Las jilguerillas, dice Picos. Eran L. un grupo, sí, de hace muchos años. Pero y... creo que eran hermanas, ¿no? No, vamos a ver. Las... jilguerillas. Que no les... Que no les... Que no les guste la pantufla. Pero a ver. Dueto de música ranchera... Las hermanas Amparo e Imelda Higuera. Nada madre. Hermanas, no. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Júntense en grupos de cinco. Porque fíjate lo impresionante, compadre. Para los que son muy fans de un equipo de fútbol, te pueden decir infinidad de duplas. De un equipo nada más, güey. Un solo equipo. Y que se llevan. Y que se llevan bien. Y se cogen a las mismas. Y se llevaron a las mismas. A las mismas. Y no se anduvieron peleando. Traían el catálogo de... Y les encantaba la... les encanta el yo pedo. Yo creo que no puede haber el pinche dupla sin que... Jamie Roots y Jostop. Que no, no le... No, no, no. ¿Sí te llevas bien con Jostop? Dijo vale. Antes del escándalo. Jamie Roots y Kuno. Que no les guste la palma. Laura G y Ceci Galeano. No, no se llevaban, güey. No, pues no, pero... Y convéncelos. Está buena la investigación. Está difícil. Sansa y Arya de Game of Thrones. Hermanas ficticias. Dude. Pero, en fin. Bueno, se los dejamos de tarea. Se los dejamos. Oye, estuvo en esa porque... Sí. Júntense 10. Y mándelas. Y las decimos y en el... Y sean honestos con ustedes mismos y digan... Al chile franco, en lo que saqué... 100 duplas de hombres... Encontré estas 10 de mujeres. No estamos diciendo nada. No, nada. Solo estamos diciendo, llama la atención. Ah, como lo estamos diciendo todos. Que no sea tan sencillo, porque ya lo vieron ahorita, no lo es. Que cumplan con esos requisitos es bastante complicado. Interesante. Interesante. Hagan grupos de 5. Pero bueno. Vamos a agradecer a nuestros ¡vale, amigos Guayabo! Del Guayabo Monterrey. Por la deliciosa cena. Este me lo llevo. Claro que sí. Para que no me lo tiren, no, cabrones. No, para nada, ya sabes. Lo llevo junto con mis nudes. Compadito, qué rico que estuvo todo, ¿eh? Gracias, gracias. Pero sí, bien panzó, ¿eh? Sí, güey. Sí, estuvo pesado. Gracias, igualmente. Qué rico tu rol. Gracias. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Nos pueden encontrar para en... Ti, desnudo. Nah, no. Ah, ese todavía no. Este, no, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como el Guayabo MTY. Y nuestros dos sucursales igualmente, tanto en Guadalupe como en San Pedro. Guadalupe. Guadalupe. Está en la colonia Villa Española. El teléfono es 8183-647645. El de San Pedro, estamos en Avenida Vasconcelos, en la plaza localital. ¿Qué número es la plaza? La plaza, no sé qué número sea. ¿Qué número es la plaza? 404. ¿Qué número San Petrino? 404 y... ¿No el 404 era el no encontrado? A la verga, no. Hay un meme, ¿no? De 404. Página no encontrada. Órale, chingón. Sí, es un chiste viejísimo. Eres especial. Somos especiales. Eres especial. ¿Y el teléfono de ahí? El teléfono de 812510. De San Pedro. Ajá. Ok. 812510-7257. Año y medio nos tomó para que le salga dos programas seguidos. Sí. Este cabrón, exactamente. No, felicidades, compadre, muy rico. Gracias, gracias. Y también para recordarles, este fin de semana, 7 y 8 de octubre, vamos a estar en el Festival del Antojo del Blog del Gordo en La Pastora, por si no se... Vayan si con, echar la vuelta. Vayan con ellos y... Sí, para que coman arroz frito. Vamos a tener arroz frito tanto de camarón como de pollo. Qué rico. ¿Y de polla no hay?
Sí, el pollo es más rico, más blando. La polla es más dura. Sí, esa es más dura y más difícil. Pero alcanza para más gente. Sí. No, compadrito, como siempre, un deleite. Un gustazo. El aplauso para sus amigos del Huevo Monterrey. Y pues ahí está, compadre. Ahí está. Te debo decir algo. Las duplas, no me lo vayan a tirar. Las duplas que funcionan. Ah, tenemos algo que anunciar, perdónenme. Sí. FLC, Festival Latino de Comedia. Franco Escamilla, Liz Pereira y Felipe Abello. No es dupla porque somos tres. Y a dos les encanta la pantufa. 29 de octubre del 2023 en Pabellón M. Monterrey, Nuevo León, boletos en Ticketmaster. Este se graba. Torreón, Coahuila, jueves 12 de octubre, 9:30 en el Poliforum Feria Torreón. Boletos en... En Arema, nos vemos el 12 de octubre y despuesito nos damos hasta Saltillo, Coahuila, Saltillork. Viernes 13 de octubre, 9:30 p.m. Lienzo Charro, boletos en... Arema. Eso, verga. Y ya nada más, ¿verdad? Ok. ¿No sabemos nada de Vallarta todavía? No. ¿Hasta cuándo sabemos? Hasta que diga Checo, hasta que diga Checo mejorado. Hasta que diga Checo mejorado, probablemente. Les recuerdo también que estamos los lunes en la Mesa Reñoña para que nos vean. Suscríbanse a nuestras redes sociales, donde los seguimos con... Mole82 en Instagram, La Mole Chida en YouTube, La Mole Chida en Facebook, búsquenme así. Y en X también como La Mole Chida. ¿Y ya cuánto vamos a llegar al millón? Ahorita estamos en 652 mil suscriptores en YouTube y me faltan 700 suscriptores para llegar a los 3 millones en TikTok. Qué chingón. Ahí para que me sigan. Muchísimas gracias a Karen Valenzuela, Marta Vela y a Linda Moon que estuvieron aquí que como no moderadores. No. Que no les gusta. Saludos a todas ellas. Y suscríbanse al canal de Permítame Ser Franco. Si eres nivel fan, tienes acceso a tomarte la foto en mis shows. Vamos a estar haciendo unas rifas y les vamos a hacer una función premier online a los suscriptores nivel fan. Estamos viéndose a todos, pero ahorita garantizado nivel fan. Vamos viéndose también a los agripinos, porque hay que ser buena onda con la gente pobre. Ahí está conectado. Para que se suscriban al canal de Permítame Ser Franco, van a tener, los vamos a usar en sujetos de prueba. Ok. Es que ahí te va, grabé un monólogo en dos ciudades y no te sé decir cuál me gustó más. Entonces dije, pues quién mejor que la gente. El público. Y quiero juntar dos grupos de prueba. Y a uno les voy a poner, por decirte, Guadalajara y Monterrey. A uno les voy a poner primero la versión Guadalajara y luego la versión Monterrey, ¿cuál les gustó más? Y a otro grupo primero Monterrey y luego Guadalajara. Porque tengo la teoría que te gusta más el que ves por primera vez. Ok. No lo sé. Pero como yo no puedo decidirme cuál subir, ¿qué es eso? Porque en uno dije un chiste y en otro dije otro. Ok. Pendejamente, pero es algo que pasa. A veces en el escenario se te ocurre una pendejada y la sueltas. Y luego dices, chinga, lo hubiera grabado en el otro. Entonces me pasó eso. Todo el resto es igual. Ok. Solo cambia un chiste. Entonces yo quiero que me digan, al chile de huevos, si me apuntan con una pistola, este se me hace mejor. Y ese es el que voy a subir para mi canal de YouTube. Perfecto, que el público decida. Que el público decida, los que importan, ustedes. Compadito, nosotros ya nos vamos. Nos vamos, que tengan una excelente noche, pásale chido, cenen rico, duerman a gusto. Sigan bien el canal de Franco Escamilla. Una chaquetita y a dormir. No hay chaqueta que no te aguante. No hay insomnio que aguante dos chaquetas. Dos chaquetas. Y recuerden que no les guste la panel. Esto fue Amos del Universo. ¡Hola! Los Amos del Universo.